Moltes gràcies per estar aquí i també moltes gràcies als ponents que han volgut assistir i discutir tots plegats i amb vosaltres la temàtica que tractarem. Jo, molt breument, el que us vull dir és una mica com va sorgir la idea d'organitzar aquest debat. I aquí doncs, es van ajuntar, com sempre és bo en ciència, interessos diversos doncs, amb un objectiu comú. En primer lloc, nosaltres sabeu que aquí a la Pompeu Fabra, dins del Departament d'Humanitats, tenim un institut d'història que organitzem doncs, activitats pels estudiants, sobretot de màster i doctorat, però també per tots vosaltres, que està obert. I tenim diversos convenis amb institucions doncs, científiques i en concret doncs, amb l'Observatori Europeu de Memòries, que és un projecte europeu molt rellevant. De fet, el Jordi Guixé, el seu director, volia ser aquí, però no li és possible perquè avui havia de fer un viatge a Lió, però han vingut doncs, representants de la institució, que són els que us han repartit, em sembla que ja us han repartit aquests fullets que us expliquen què és l'Observatori. Parlant amb Jordi Guixé, em va estar explicant que de cara al 40 aniversari de la mort de Franco volien organitzar tot un cicle d'activitats i nosaltres vam pensar imprescindible que ens hi sumem. I de cara a quina proposta concreta volíem fer, es van produir diverses casualitats. Una és que aquest any doncs, se celebrava el 25 aniversari de la Fundació de la Universitat Pompeu Fabra, per tant el vincle franquisme-ciència ens era molt important i que amb el col·lega i bon amic, ho he de dir així, l'Albert Preses, que dirigeix un projecte precisament sobre ciència i poder a l'Espanya de Franco, vam arribar a la conclusió que el millor que podíem fer era discutir sobre què va ser i què ha canviat des de la transició en la política, d'alguna manera podríem dir el que més ens interessa és planificació i política pública entorn al sistema científic. Molt amables doncs, les personalitats, que els agraïm moltíssim que hagin volgut venir, perquè són personalitats que tenen molta feina, però que volguessin venir aquí a discutir amb nosaltres. I, a més, això que els interessos doncs, que s'ajunten, nosaltres també ens preocupava molt des de les humanitats com havíem d'encaixar nosaltres en els nous projectes, les noves orientacions del sistema científic, que és una qüestió que la tenim molt frapant, sembla a vegades com si fóssim allò ciències de segona, però nosaltres ens volem integrar i també volem aportar doncs, la nostra visió. Aquí doncs, també particularment gràcies al nostre cap de Departament d'Humanitats, que va voler estar aquí present, i moltes gràcies a la Mireia Trencs, que tinc aquí al meu costat, que per moltes coses ella la vam voler convidar perquè representa la universitat, en tant que és vicerrectora de Docència i Ordenació Acadèmica de l'UPF, representa d'alguna manera també els vostres interessos i també ens representa a les humanitats, perquè ella és professora d'humanitats, és directora de diversos projectes, i per això moltes gràcies i un plaer tenir-la aquí i ja doncs, li passo la paraula perquè us pugui obrir aquest acte i saludar-vos. Bueno, moltes gràcies, Marició. Moltes gràcies per haver-m'hi convidat en aquest acte amb tots vosaltres. Jo, en el nom del rector Jaume Casals, que també forma part del Departament d'Humanitats, i com a vicerrectora us dono la benvinguda a tots els assistents. Quiero agradecer a todo el público su presencia, tanto a los investigadores de nuestra universidad, que hay algunos aquí presentes, como los de otras instituciones, así como los jóvenes estudiantes, jóvenes comparado con los que estamos en esta mesa, estudiantes de grado y también de máster y de doctorado. Quiero saludar especialmente a nuestros invitados, al profesor Emilio Muñoz Ruiz, que es profesor investigador del CSIC en el CIEMAT, a Lluís Rovira, director de la institució CERCA, ya más cercanos a Raymond Ficker, director de proyectos del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona,
y a mi colega Emilio Suárez, director de la Unidad de Coordinación Académica de Humanidades. Bienvenidos todos y muchas gracias por haber aceptado de participar en este acto. Y muchas gracias también tanto a la profesora Marisio Janué como a Albert Presas por haber organizado la sesión de hoy. Com ha dit la Marisio, soc professora del Departament d'Humanitats, però avui soc aquí més en qualitat de vicerrectora, en representació de l'equip de direcció de la universitat, i m'han demanat que faci unes paraules per obrir aquest acte, i ja us he de dir d'entrada que seran de caire institucional, una mica esbiaixades, poder, subjectives, alguns diran que tendencioses al final, que escombrem cap a casa, però jo crec que seria adient i que com que soc vicerrectora avui, se m'estarà permès. Alguns us preguntareu que com és que una vicerrectora de docència i ordenació acadèmica obre aquest acte que té a veure amb la recerca, amb la generació de coneixement, a banda de ser professora d'Humanitats. Soc recercadora i també us he de dir que m'ha fet il·lusió perquè aquest lligam de docència i recerca és precisament una de les línies que ha sortit darrerament en tota una sèrie de debats que hem dut a terme a la universitat per generar idees en relació al nou pla estratègic de la universitat. Alguns de vosaltres potser no us n'heu adonat, però hi ha hagut oberts uns espais de debat en què la comunitat universitària ha anat donant idees respecte al que vol que sigui aquesta universitat en els propers anys. I un d'aquests eixos que ha sortit com a estratègics per a la nostra universitat és precisament que la universitat, la UPF, ha de ser una universitat de recerca, s'ha de posicionar així, ha d'apostar per produir coneixement, per investigar, però també ha d'apostar per transmetre aquest coneixement i començar aquesta transmissió de coneixement innovador dintre de la pròpia universitat. Això vol dir que els investigadors hem de transmetre el coneixement que anem generant als nostres estudiants, i no només als estudiants de doctorat que estan fent tesis, també als estudiants de màster i fins i tot als estudiants de grau. Per tant, com a part d'aquest equip de direcció de la universitat, en els propers anys buscarem maneres per tal que la recerca arribi a tots els nostres estudiants. Que arribi vol dir que us puguem engrescar en desenvolupar aquest esperit científic. Un esperit científic que vol dir esperit crític, vol dir fer servir unes metodologies per buscar aquest coneixement i, en definitiva, buscar la veritat, si és que la veritat es pot trobar. Jo crec que és una oportunitat la que tenim que els professors investigadors, en aquest doble rol que tenim, i tenim investigadors que no són professors, però crec que a Humanitats, sobretot, tenim aquest doble rol, crec que l'hem d'assumir i que hem de fer de corretja de transmissió de coneixement i de coneixement nou. Aquest debat, concebut com a reflexió i potser autoreflexió del que estem fent aquí i en el sistema científic català i espanyol, jo crec que contribueix a crear aquests ponts, aquests lligams, i la mostra és que aquí la gran majoria d'assistents sou estudiants de grau i de màster. Però aquest debat a mi també m'agrada especialment perquè també simbolitza un altre eix estratègic que ha sortit també en aquests debats del que ha de ser la Universitat Pompeu Fabra a partir d'ara. Aquest eix que ha anat sortint és la necessitat de la transversalitat dels coneixements. I crec que ha estat una idea recurrent en diferents espais de debat, tant a les reunions que han fet comissions com en els espais virtuals, en els fòrums on la gent ha anat opinant. Ha anat sortint la idea que ha d'haver-hi més ponts entre precisament el món de les humanitats, el món de les ciències socials, el món tecnològic i el que jo m'havia apuntat com a mal anomenat científic. Perquè per mi científic és tot allò que té a veure amb la recerca i per tant les humanitats també s'inclouen.
Per mi és significatiu que avui tindrem a la taula professors, investigadors de l'àmbit de ciències més clàssiques, més pures, com el professor Ruiz, també el doctor Ficker, que es dedica a temes de comunicació, desenvolupament de projectes de divulgació de la ciència, o el doctor Rovira, que és especialista en l'avaluació de la recerca, al costat del professor Emilio Suárez d'Humanitats i la professora Genoé, professor Preses i jo mateixa d'aquest àmbit. Abans he dit que les meves paraules serien una mica tendencioses, una mica subjectives. Doncs no puc evitar a fer referència al sistema científic de la UPF i què ha passat en els darrers anys en aquest sistema científic. Només en els seus 25 anys d'existència, com sabreu, estem d'aniversari a la Pompeu Fabra, només tenim 25 anys, per tant som joves, com alguns de vosaltres, doncs la UPF ha aconseguit ser la dotzena millor universitat del món entre les que tenen menys de 50 anys, segons el rànquing de Times Higher Education. Ha aconseguit ser la novena millor universitat europea, segons el U-Multirank. Està entre les 300 millors del món, segons el rànquing de la Universitat de Xangai, que 300 sembla que no és molt, però és molt, perquè n'hi ha moltes. I segons el rànquing Simago de l'any passat, la primera universitat espanyola en qualitat de producció científica, la primera en impacte normalitzat, és a dir, quantes publicacions que tenen impacte han fet els seus professors i investigadors, la primera en percentatge d'articles publicats amb col·laboració internacional. Bé, aquí doncs, ja us he dit que doncs, mostraria una mica el que tenim de bo a la universitat, però crec que en 25 anys que haguem assolit aquest nivell de producció científica és molt lloable. Es poden fer moltes crítiques als rànquings, si en sentireu, però crec que són un indicador de que la universitat es fa bona recerca. La clau per aquests assoliments, doncs jo us diré que ha estat la tria del professorat i dels investigadors. Des del primer moment, triar uns investigadors amb trajectòria i també triar gent molt bona que havia fet o estava fent doctorats en altres països i que, per tant, tenia una visió internacional. Crec que aquesta ha estat la clau de l'èxit fins ara de la nostra producció científica. Hi haurà altres raons per les quals la nostra universitat és així i també de dir altres universitats del sistema universitari català i d'altres en el sistema universitari espanyol. Crec que malgrat les dificultats, sobretot en els darrers anys de crisi, les universitats estan fent una tasca molt bona. Entenc que els convidats d'avui parlaran de totes les raons històriques per arribar en aquest present i potser també parlaran del present quan a sistema científic i, per tant, jo no m'allargaré molt més. Us felicito a tots per la iniciativa d'aquest debat i us desitjo que realment sigui molt profitós. Moltes gràcies. Sí, ara passarem la paraula al professor Albert Preses. Jo soy un simple y humilde moderador. Sí que quisiera hacer una reflexión, bueno, una lectura de una frase de este libro, que no sufráis porque no va a ser lectura obligatoria de ninguna asignatura, pero es extremadamente interesante, donde, a ver, estamos celebrando los 40 años de la muerte de Franco. Digamos, este es el inicio de nuestra reflexión. Y aquí dice... Es claro que el desarrollo económico, las transformaciones sociales y los cambios culturales están íntimamente entrelazados. En el caso de España, además, las transformaciones que se han operado en las últimas décadas han girado, es decir, desde el 20 de noviembre de 1975, han girado de forma muy especial en torno a toda una serie de acontecimientos políticos irrepetibles. El final de la dictadura, la instauración de una democracia,
su consolidación, la integración en Europa, la normalización de la vida política. Bien, es en este contexto donde se ha definido lo que actualmente es el sistema científico, tanto de investigación como universitario español. Y en este sentido, digamos, a mí me complace mucho a los organizadores poder disponer de digamos, individuos que de alguna manera tuvieron un papel muy importante en el diseño de una política científica y de investigación que nos aproximara a lo que era la Europa de ese momento. Y en este sentido, digamos, la presencia del profesor Emilio Muñoz, que fue uno de los más activos, más decisivos, más trascendentes individuos que ayudaron a definir una nueva manera de entender lo que es la estructura del sistema científico y universitario. Después tendremos, por orden digamos, de presentación, a Lluís Rovira. Lluís Rovira es el representante de la Oficina de la Generalitat CERCA, que es una nueva manera, digamos, después de la evolución de estos 40 años, ha habido otras opciones en cuanto a la gestión y a la consolidación de otros modelos científicos. Él hablará de la experiencia de CERCA, la agencia de la Generalitat de Cataluña. Después tendremos a Raymond Fica, que es el gestor, el manager del Parc de Recerca Biomèdica, de la Pompeu Fabra, que está aquí en el Campus del Mar, un ejemplo de este nuevo modelo de generación de conocimiento. Y evidentemente tenemos a nuestro jefe de departamento, director de departamento, al profesor Emilio Suárez, que seguramente todos conocéis, si no al menos de vista, que hará una reflexión, digamos, de lo que han sido estos 40 años, sobre todo a través de su experiencia como estudiante, profesor, miembro de comisiones evaluadoras, etcétera, etcétera, desde las humanidades. Porque tal como decía tanto nuestra vicerrectora como Marisio, las humanidades siempre hemos quedado un poco, no marginadas, sino al margen de estas discusiones sobre lo que hace al diseño de los sistemas universitarios y de investigación científica. Este libro, que es tan importante, que yo recomiendo, Ciencia y tecnología en el siglo XXI en España, pues no hay ninguna entrada a las ciencias sociales y a las humanidades. En este sentido, creo que debemos reivindicar nuestro papel, y es un papel que tiene que ser tan meritorio y tan trascendente como la de las otras disciplinas. En este sentido, podemos ya montar la mesa y empezamos. ¿Okay? La idea es que haya una intervención del profesor Muñoz de unos 20 minutos y después de Lluís Rovira también de unos 15, Raymond también de 15 y nuestro colega Emilio Suárez también de 15 minutos y evidentemente para que podamos tener un poco de tiempo de plantear, responder, discutir, etcétera, etcétera. ¿Okay? En este sentido, no es ninguna mesa redonda, ya veis que no es redonda, y además es el espíritu de debate. Profesor Muñoz. Buenos días. En primer lugar, unos segundos de una confesión. Yo soy, inicialmente, he practicado la ciencia que nuestra vicerrectora comentaba que es la que deja marginada o al margen a las humanidades. Yo he sido bioquímico, biólogo molecular y celular. Posteriormente he sido gestor de la política científica española durante 11 años de mi vida. Y obviamente yo no podía volver al laboratorio porque esas áreas funcionan a una velocidad. Entonces hice el tránsito a lo que me ha gustado siempre, que es tratar de ser un aprendiz de humanista. Y desde entonces he estado dedicándome a la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad, todos estos estudios, haciendo algo de sociología, de historia de la ciencia, y he terminado en filosofía. Y de hecho, el programa con el que he construido todos estos análisis ex post, después de la gestión, lo he titulado Filosofía de la Política Científica, porque tuve la suerte de que cuando no sabía lo que estaba haciendo, me llegó un número de Philosophy Today en el que hablaban de filosofía de la política científica, año 2004. Y dije, hombre, esto es lo que yo hago. Me ha pasado como el personaje de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo, y entonces he dicho, estoy haciendo filosofía de la política científica.
30 segundos más de agradecimientos. Estoy profundamente agradecido a la invitación. Cuando se cometen errores brutales recientes, como se dice que, por ejemplo, la ley de la ciencia del 86 se hizo bajo la dirección del ministro Solana, y es un error, y que denota hasta qué extremos estamos cayendo en los errores, porque el que dirigía el ministerio se llama José María Maraval Guerrero, pues señalar que se hayan acordado de quién hemos sido alguno de los responsables de esto es absolutamente muy fundamental. Y luego me ha alegrado enormemente de visitar este campus que no conocía y que me ha traído reminiscencias de campus norteamericanos. Y he dicho esto, no estoy en mi país, vale, es bueno. Y ahora, 3 minutos para, antes de entrar en el tema, hacer un poquito del precedente de la situación. Una de las cosas que me ha permitido trabajar en filosofía de la política científica es desmentir a todos mis colegas acerca de dónde está el origen de la política científica moderna. Todo el mundo dice que está, después de la Segunda Guerra Mundial, con el señor Vannevar Bush, asesor del presidente Roosevelt, gran presidente, por cierto, de los Estados Unidos, y su famoso protocolo de Science the Endless Frontier, la ciencia frontera sin límites, porque Estados Unidos reconoció que había ganado la guerra gracias a la ciencia, con el terrible correlato de la bomba atómica, y pensó que había que hacer algo por la ciencia, y ahí está el inicio de una política científica moderna desde Norteamérica, pero lo que he podido probar es que la política científica moderna nace en Europa en el primer tercio del siglo XX, precisamente ligado también a unas guerras. Ahí está. Y, de hecho, el primer ministerio de ciencia lo hizo el Reino Unido, con Winston Churchill, que duró poco, porque a los británicos no les gusta tener instituciones, les gusta tener cosas que circulen de un modo más flexible, pero el primer ministerio de la ciencia, y probablemente único que ha tenido ese nombre, fue en ese momento. En esos momentos, curiosamente, este país nuestro, llamémosle España, llamémosle Estado español, llamémosle como queramos, estaba más cerca de la asíntota del progreso que ha estado nunca probablemente de la política científica. Esta es la sorpresa. Existió una tarea institucionalizadora fantástica, la institución libre de enseñanza y la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, con una apuesta por colocar a España en la modernidad. Y eso fueron no más allá de 30, 40 años. De hecho, los historiadores de la ciencia lo han llamado medio siglo de oro, edad de plata. No podemos presumir de ningún siglo de oro en esto. ¿Qué ocurrió después? Pues que hubo un evento, una guerra civil brutal, y además, como también ha dicho un historiador de la ciencia, José Manuel Sánchez Ron, fue una guerra que no se ganó por la tecnología, se ganó con el garrote. Y eso es el problema con el que tenemos. Entonces, ¿qué llegábamos entonces? Llegamos a que había que asumir el proceso de destrucción de toda esa medio siglo en el que estuvimos, insisto, en la asíntota, porque ¿quién presidió la Junta de Ampliación de Estudios? Santiago Ramón y Cajal. Son ustedes muy jóvenes, jovencísimos, da envidia. No da envidia, da gusto que además estén asistiendo a este evento. Santiago Ramón y Cajal es el único premio Nobel que hemos tenido de estas ciencias que crean problemas con las humanidades. No hay premio Nobel de humanidades. Luego podemos discutir en el debate el tema del premio Nobel, pero que puede ser interesante. Santiago Ramón y Cajal, y lo hace en aquellos momentos, pero es que no estaba él solo. Hubo científicos absolutamente increíbles, tecnólogos, y hubo mucho, mucho, mucho avance. Y Cajal, un crítico tremendo de lo que era la sociedad española. Y además, él utilizó ya el término política científica en aquellos momentos. Y en el libro Los tónicos de la voluntad dice, España carece de política científica. Con esto paso a cómo se encuentra cuando llega el franquismo. Bueno, lo que ocurre con el franquismo, se ha producido una diáspora terrible, las universidades han quedado totalmente fuera de toda órbita, hay que acordarse de las memorias históricas, si no conocemos el pasado y el presente, ya lo dijo Benjamin, no se puede construir el futuro. Es así, y eso ocurre, y hay una situación especial que se crea una institución nueva que surge de lo
desechos de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, cuyo nombre es Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La creación es noviembre del 39, se han cumplido 75 años hace poco, y el discurso fundacional yo lo recomiendo que se lea. Evidentemente, quizá a lo mejor tomando un tranquimacín, pero en cualquier caso, que se lea para que se comprenda lo que ha significado esto incluso en el tema de la ciencia. ¿Qué ocurrió, sin embargo, como dato positivo? Que el que asumió la responsabilidad de generar esta nueva institución, José María Albareda, del Opus Dei, que terminó como sacerdote, sin embargo, había sido becario de la Junta de Ampliación de Estudios y conocía perfectamente lo que era, independientemente de que él se alineara con sus ideas y sus cosas, una posición. Y es verdad, y hay que reconocerlo, y eso, si no somos así, no seremos nunca capaces de ser científicos, hizo una tarea importante porque sacó, con todas las connotaciones difíciles, aquella institución adelante. Lo que pasa es que esa institución se crea, además, con una responsabilidad. Tenía que asumir todo, no solo reconstruir la investigación, sino que además se le atribuía en ese decreto fundacional, que no sé si llegó a ser ley, que tenía que ser responsable de la política científica del país. O sea, el CSIC tenía que ser responsable de la política científica del país. Y eso no lo cumplió nunca. No lo pudo cumplir, primero, porque no tenía sentido, eso lo digo yo ahora, haciendo un análisis ex post, y segundo, porque en España no hay nadie que, porque le hayan dicho en un decreto que haga algo, lo pueda hacer. Y así es, porque de repente surgieron pues, las viejas rivalidades entre la Complutense y tal, en fin, no lo pudo hacer. Lo cual, por un lado, pues no estaba demasiado mal. ¿Qué ocurrió? Que estuvimos un tiempo con esa situación indefinida de cómo estaba la política científica. Y lo que ocurrió fue que, obviamente, en el momento en que desde el franquismo se dieron cuenta algunos, bastantes, que con la autarquía no se podía vivir, se decidió introducir la visión tecnocrática. Y ahí empezaron a jugar los elementos, donde esencialmente el Opus Dei jugó un papel importante, y se creó una institución cuyo nombre era Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, CAICIT, que surgió para reemplazar lo que el CSIC no había podido hacer. Como ha dicho alguien en este país, en España siempre se crean instituciones para solucionar problemas que no han podido acometer otras, pero estas otras siempre permanecen, lo cual creamos obviamente un mare magnum considerable, pero es así. El primer presidente de esa CAICIT fue un ministro, bueno, el que luego sería ministro, Manuel Lora Tamayo, un químico de prestigio, un buen investigador, y Lora Tamayo pasó luego a ser ministro y como ministro hizo varias cosas en relación con política científica. La primera fue cambiar el nombre del ministerio que lo ocupaba. Ese ministerio, después de la Guerra Civil, se llamó Ministerio de Educación Nacional. Y Lora Tamayo lo cambió a Ministerio de Educación y Ciencia, siendo ya ministro. Fue la primera vez que la ciencia entra en una denominación ministerial. Hizo la primera evaluación de la situación de la ciencia en España encargándoselo a la OCDE. Y bueno, pues, por ejemplo, consiguió que el CSIC tuviera reconocimiento, el CSIC nunca tuvo reconocimiento administrativo hasta ese momento y consiguió que al menos fuera, en la opción más desastrosa, que fuera al menos un organismo autónomo de la Administración Central. Un no sentido que vivimos desde entonces. Que una institución investigadora tenga que ajustarse a las reglas de la burocracia de la Administración normal es una barbaridad. Y en esa la hemos sufrido hasta los que hemos sido presidentes de esa institución como yo, y obviamente toda la gente que trabaja en investigación. ¿Qué llegaron después? Los tecnócratas con López Redó, ligado a todas estas cuestiones, y hubo una cosa, y con esto termino esta parte primera, que fue los planes de desarrollo. Fue el momento en el que Estados Unidos se volcó con España en el sentido de apoyo económico y se plantearon los planes de desarrollo en el que la ciencia tuvo un protagonismo. Lo que pasa es que el tercer plan, creo que fue, no sé si me equivoco, abortó porque ahí murió Franco. Y entramos en la transición. ¿En qué contexto llegábamos? En una crisis económica brutal. Según decían, la inflación estaba, no sé si bien contada o mal contada, pero por encima de los dos dígitos y por encima del 20%. Estábamos con una situación de empleo también complicada. Estábamos con una situación donde la gente no sabía qué demonios iba a pasar. ¿Y qué ocurrió? Una cosa importante, que fueron los pactos de la Moncloa,
donde por primera vez en España se juntó mucha gente para intentar funcionar, bajo la dirección de un ministro de Economía al que creo que hay que recordar y rendir homenaje, Fuentes Quintana, cuya tarea fue decisiva para que esto fuera adelante. Y en aquellos momentos la ciencia no tocaba. Y un presidente de esta noble comunidad autónoma, el señor Jordi Pujol, fue, y siempre se cita a él, no solo se cita, yo lo he escuchado a él mismo decirlo en el homenaje con motivo del 75º aniversario de Federico Mayor Zaragoza, que dijo esto, es que no pudimos hacer nada porque entonces no era posible. Lo que él dijo es, la ciencia ahora no toca. Entonces la ciencia quedó pospuesta. Lo que pasa es que sí hubo un movimiento de algunos investigadores, que lo sabía ya, y se creó los senadores reales bajo el apoyo del nuevo rey, y esos senadores reales hicieron alguna iniciativa. ¿Qué ocurrió, entre tanto, con UCD? Un evento muy fundamental que yo cito siempre, que nadie se acuerda de él. La creación del Ministerio de Universidades e Investigación, 1979 a 1981. Por primera vez en España se elevaba a ministerio esa circunstancia. ¿Por qué? Por una suerte. Porque en UCD había muchas familias políticas, los demócratas cristianos estaban los liberales, estaban los socialdemócratas, y los socialdemócratas, esto de la ciencia siempre les ha gustado un poquito, y con esto lo que ocurrió fue que la persona que encabezaba ese ala, catedrático de sociología, su nombre Luis González Seara, promovió la iniciativa porque se pelearon en un momento dado y se creó un Ministerio de Educación que se llevó la democracia cristiana con Otero Novas y el Ministerio de Universidades e Investigación con Luis González Seara. Y la creación de ese ministerio en 1979 fue ya decisiva para marcar lo que luego iba a venir. ¿Por qué? Porque lo que hizo en primer lugar fue crear una estructura de ministerio. No existía nunca, no había existido nada. Entonces, ese ministerio, ¿qué hizo de importante? ¿Cuál era la institución que llevaba la política científica? La CAICIT, la he mencionado. La CAICIT fue incorporada a ese ministerio y eso determinó perfectamente que ahí se produjera una situación con la incorporación de catedráticos de derecho administrativo, y lo invoco para quienes se preocupan de cuál es el papel de las humanidades, que fueron decisivos en el diseño de la política científica de aquellos momentos. Sus nombres, Ramón Martín Mateo, que luego sería rector de la Universidad de Alicante, y Alejandro Nieto, que sería presidente del CSIC. Y a partir de ahí, pues lo que hubo también, dos cosas muy breves que menciono, un encuentro del presidente Adolfo Suárez con un investigador al que descubrió, porque Suárez confesó, él parece ser, me lo ha confesado la persona que voy a mencionar inmediatamente, la persona con la que se encontró fue con Federico Mayor Zaragoza. Federico me ha dicho siempre que fue porque le llamó, le dijo que no sabía una palabra de ciencia, que quería contar con él, y Federico me ha dicho, bueno, yo estuve dudando, pero pensé que era importante. Bueno, Federico es un hombre pragmático, siempre decidido a hacer cosas, y entonces me pareció estupendo que lo decidiera. Y eso fue decisivo porque eso configuró unos pequeños activos que con el último gobierno de UCD, Calvo Sotelo nombrara a Federico Mayor ministro, y Federico Mayor planteó una ley de la ciencia y ahí paró. ¿Qué ocurrió después? Que el Partido Socialista Obrero Español llevaba años trabajando con grupos y tal para preparar la posible salto al gobierno. Y cuando se produjeron las elecciones de 1980, llegó a ello con un proyecto muy claro de apuesta por la modernización de España, en el que afortunadamente en ese programa electoral había mucho, mucho reflejo de lo que había sido todos esos trabajos. Y ahí fue cuando partimos. Gracias a que se había creado el Ministerio de Universidades e Investigación, no tuvimos que inventar la pólvora. No quisimos ser adanistas. Quisimos aprovechar lo que se había hecho, porque al menos los que nos tuvimos la suerte de asumir esa responsabilidad que me cupo de director general de Política Científica y secretario general de la CAICIT, sabíamos lo que se había hecho, lo conocíamos. Y eso llevó a que pudiéramos actuar sobre esas bases. ¿Qué quisimos hacer? Situar en la agenda política la ciencia. Para eso había que hacer una ley. No tiene mucho sentido hacer leyes sobre ciencia, pero también sabíamos
esta persona que os está hablando se había leído muchas cosas sobre política científica y conocía la política científica gracias a que había sido vicepresidente con Alejandro Nieto, que había encargado que hiciera política científica, en fin, todas estas cosas. Es decir, cuando se sabe, cuando se conoce, pudimos partir y tomamos la inspiración de lo que había sido la ley de la creación de la National Science Foundation en los Estados Unidos. Y sobre ella construimos la ley de la ciencia, por lo tanto, es una ley ligera, no burocrática. Era, ya no lo es, una ley ligera, no burocrática, que se planteaba por objetivos, es decir, un poquito a la americana, eso fue un choque. Y con eso conseguimos ir hacia adelante contando con otra enorme ventaja que en un determinado momento, y único creo en la historia de España, no lo sé, yo no soy un experto, los gobiernos que se formaban tenían gente que no eran políticos y eran profesionales de calado. Contar con un ministro de Economía como Miguel Boyer, que trajo bastantes problemas en lo que fuera el debate político, pero contar con una persona que había sido físico y economista, que había trabajado en el CIEMAT como becario, que conocía el CERN, eso era algo fantástico de partida. Eso era contar con algo increíble, con un ministro como José María Maraval, que se había educado en el Reino Unido, un sociólogo, pero obviamente un sociólogo trabajando profundamente en el corazón de lo que es la investigación británica. Pues ahí pudimos ir avanzando. Y la ley partió con bastantes objetivos, pero esencialmente era desarrollar estrategia, intentar, por eso hicimos como fórmula el Plan Nacional, porque consideramos que era el instrumento básico para diseñar una estrategia que al menos fuera plurianual, e intentamos, además, que si fuera posible tuviera una financiación plurianual. Y aquí ya vienen las limitaciones, aquí vienen los problemas. Empezamos a tropezar en cuanto ese gobierno primero del PSOE empezó ya a deshilacharse y empezamos a encontrar otros ministros de Economía, etcétera, etcétera, las cosas empezaron a complicar y lo que ocurrió es que ni se pudo hacer una verdadera programación nunca, en sentido estricto, ni nunca una financiación plurianual. Yo he titulado una invitación que me hicieron hace unos años para que hablara sobre política científica. El título era Encuentros, desencuentros y encontronazos. Los encuentros han sido estas que he mencionado, los desencuentros han sido siempre, siempre, porque nunca ha habido una institucionalización ya de la política científica. La ley mismo de la ciencia fracasó en que el instrumento que creamos, la Secretaría General del Plan Nacional, y la CICIT, que era lo que sustituía a la CAICIT, tuviera una institucionalización seria porque ya los gobiernos no creían en esto. Y por otro lado, es muy grave, y eso lo he denunciado muchas veces, los poderes económicos de este país, sean públicos o privados, no creen que la ciencia y la tecnología sirvan para nada en este país. Poderes económicos públicos y privados. Es decir, un director general de un ministerio que no fuera el de Economía no se podía entrevistar con un director general de Economía o Hacienda. Se tenía que entrevistar con un subdirector general. Eso ya empezaba en aquellos tiempos. Y eso no ha hecho nada más que agudizarse, agudizarse, agudizarse. Entonces, bueno, esta es la situación. Se han cometido bastantes locuras. Desde entonces lo que hemos tenido son probablemente el mayor cambio de instituciones. Hemos tenido una oficina de la ciencia y la tecnología con el primer gobierno de Aznar. Posteriormente hemos tenido... ¿Cuánto queda? Posteriormente hemos tenido un Ministerio de Ciencia y Tecnología que colocaron bajo la órbita del Ministerio de Industria con unos funcionarios que no sabían que las instituciones investigadoras, el propio CSIC, que formaba parte del Ministerio, tenía que pedir proyectos. Y ese el subsecretario es el órgano que en la Administración española genera toda la parte administrativa. Ese subsecretario decía que no podía ser, que cómo iban a darle dinero a una entidad que estaba dentro del Ministerio. Es decir, no podéis imaginaros lo que es el sufrimiento gestionar la política científica en este país. Es decir, esto ha sido así y hemos ido con ello. Luego, ¿qué ocurrió después? Viene Rodríguez Zapatero, cree en esto, no sabemos por qué. Hay a veces apariciones, supongo. En la historia, de hecho, ha habido muchas. Cree en esto y entonces pone en marcha un esfuerzo importante. Parece ser que es que convocó una reunión de presentación de programa electoral en el CSIC, donde yo estaba como asistente, y vio el hombre que aquello estaba lleno. El salón del CSIC es un salón que caben 500 personas y está lleno, 600, estaba la gente arremolinada, estaban las escaleras. Aquello debió ser la aparición, y entonces decidió hacer una apuesta.
Y decía hacer una apuesta sin haber reflexionado acerca de cómo organizarla. Lo que todos creíamos que iba a pasar, pasó en el sentido que se mantuvo el Ministerio de Educación y Ciencia, quitando los problemas que nos había dado el Ministerio de Ciencia y Tecnología de UNAR. Pero, en cambio, coloca al frente a personas que no tenían ninguna experiencia. Uno sí, secretario general, Salvador Barberá, tenía un cierto reminiscencia. El secretario de Estado, Ordóñez, había sido rector. Y la ministra, no voy a decir nada, porque además esta persona falleció, desgraciadamente, víctima de un cáncer, pero no era muy experta. Entonces, ese primer gobierno de Zapatero fue bastante desastroso. Tuvo que cambiar para ver cómo solucionaba, porque resulta que la apuesta que estaban haciendo nos retrotraía a la disputa entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Educación y Ciencia, con un mayor peso político del Ministerio de Industria, con lo cual empezábamos a tener problemas ya históricos. A continuación, cambia, coloca al frente a una historiadora, Mercedes Cabrera, coloca al frente de la Secretaría de Estado a una persona que conocía el tema, Miguel Ángel Quintanilla, filósofo, lógico, que había sido presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado, fruto de la ley del 86. Es decir, humanistas, ¿eh? ¿Vale? Y estas personas intentaron salvar la apuesta de Zapatero e intentaron salvar lo que pudieron, y salvaron lo que pudieron, pero dejaron también muchos hilos sueltos. Y lo que ha ocurrido después, pues que vamos a estar diciendo, ya repetir constantemente los problemas en los que estamos viviendo, con los recortes, porque obviamente yo participé en las elecciones del 82, los programas electorales eran de llorar sobre el tema de investigación, de llorar. Alguien puede, si quiere, rescatar, yo no sé si se puede rescatar cuál fue el programa electoral del partido que ganó las elecciones, pero se puede rescatar. Yo estuve en un acto electoral, que por cierto moderé, en el CIEMAT, donde el representante del Partido Popular, Elorriaga, dijo lo que estaban diciendo siempre y lo que decía constantemente por debajo, el que ha sido luego ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro. Se ha gastado mucho y se ha gastado mal. Eso expuesto en un debate electoral. Entonces, ¿el objetivo cuál era? Supongo que recortar, independientemente de las cosas. Y así ha sido. Es decir, con lo cual, en esto se ha cumplido lo que podemos llamar promesa electoral. Y los investigadores reclamando siempre pacto de Estado. Y yo, cuando era ingenuo, no era tan joven como vosotros, pero era ingenuo, hubiera creído en el pacto de Estado, pero ahora digo que el pacto de Estado en España sobre ciencia y tecnología no tiene ningún sentido. Porque los partidos políticos no tienen ni siquiera gente que esté trabajando en estos temas. Y no se puede hacer un pacto de Estado de repente con gente que no conoce. Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo? Y con esto termino. Estoy proponiendo dos cosas. O la ciencia se introduce en la sociedad y se produce un movimiento social que apoye y que nos podría llevar a lo que sí puede ocurrir y sea decisivo, que es un pacto social. Que todos los agentes que participan en la investigación, desde los investigadores, las empresas, los políticos que les interese, los ciudadanos y ciudadanas que les interesen, actúen como pacto social. Y esto pues lo acabo de exponer en dos textos recientes. Bueno, uno sobre el contrato social que me pidió Comisiones Obreras con motivo de un número que sacaron en Gaceta Sindical, que hablaban por un nuevo contrato social, donde ahí escribí unas reflexiones, y ahora acaba de aparecer, con motivo de los 40 años de la muerte de Franco, un especial del País, que está online de momento, y creo que seguirá, ¿no? Es fantástico, es un País especial sobre eso, es entrar online, no sé cómo podéis entrar, a mí me llegó un anexo, un enlace. Ahí me pidieron un artículo, entre otros, bueno, la parte de ciencia lleva tres artículos, uno del periodista, bueno, cuatro, uno del periodista que lo ha coordinado, Manuel Ansede, uno de Puigsamper, que es un historiador de la ciencia, uno de Cristina Garmendia, que fue la última ministra de Zapatero con el Ministerio de Ciencia e Innovación, que tampoco he mencionado como nueva cosa que complicó la cuestión, y que además han hecho una ley, la del 2011, que yo creo que soluciona poco, y hasta ahora tampoco se ha podido poner mucho en marcha, y en eso hay un artículo mío donde hablo del pacto social. Artículos pequeños que han sacado, pero el suplemento está muy bien, históricamente muy interesante, os digo, no porque leáis el apartado Progreso, sino porque os leáis otros apartados también muy interesantes. Y esta es la cuestión. Entonces, ya, y termino, voy a traer y a dejarle al profesor Presas estos números de una revista que hicimos en los 80, que se llamó Política Científica,
que estuvimos desarrollando desde una administración pública, desde mi Dirección General y Secretaría General de la CAICIT. Esos números me los he encontrado, como yo tampoco los voy a guardar para nada. Y ayer o antes de ayer le di a un investigador argentino un número de ellos que tenía repetido y estos dos los cogí y digo, bueno, pues los llevaré y los entregaré. Así que muchas gracias. Pues moltes gràcies. Jo, si no li va bé, si ningú té problema, ho faré en català. Intentaré parlar molt a poc perquè tothom segueixi i tirar endavant. La primera cosa que volia dir és que estic molt content de poder estar aquí i agraeixo la invitació. I també dir que fins fa ben poc, fins aquest diumenge passat, he estat estudiant de màster d'aquesta universitat i diumenge vaig fer l'últim examen online, o sigui que estic molt content d'haver finalitzat el màster i d'haver estudiat aquí. Però dit això anecdòticament, jo intentaré fer una xerrada un tant provocativa per algunes de les coses que ha dit el senyor Emilio Muñoz i també intentant provocar reaccions entre els que esteu aquí perquè participeu també al final. Jo crec que això és bo i bueno, és el que volem tots al final. Llavors, m'he donat compte que en les quatre notes que havia preparat hi ha molts acrònims i no estic segur que els coneixeu tots, per tant intentaré ser molt explicatiu amb els acrònims que jo introdueixi a la xerrada i així podeu anar seguint perfectament. Faré una mica d'encoratge als anys 80, tiro cap aquí i acabaré explicant els centres de recerca que tenim a Catalunya avui dia. Més o menys aquesta serà l'estructura del que comentaré. Sobre l'any 80, 81, 82, la Generalitat de Catalunya arrenca aquest darrer període que arriba fins avui i pel que fa a política científica crea en primera instància una comissió que es diu la CIRIT, que és la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica. Aquesta comissió ja no existeix avui dia, però és una comissió el president de la qual era el president de la Generalitat, per tant se li va voler donar un pes, i aleshores hi havia un secretari de la CIRIT que era el que executava els acords en matèria científica a Catalunya en aquella època de fa ja molts anys. També en aquella època es comencen a crear algunes institucions, algunes de les quals són centres de recerca CERCA, d'aquests amb els quals jo treballo avui dia. Un d'ells és l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, va ser el primer que es va crear en aquells anys i el qual avui aguanta com una institució molt forta i amb una empenta científica molt gran. I també en aquella època, en aquells anys, potser algun any posterior, es crea la Fundació Catalana per la Recerca, una fundació creada pel govern català per intentar impulsar la recerca amb el sector privat, i és una institució que perdura també avui dia, i alguns centres de recerca com l'IFAE de Física d'Altes Energies o el CRM, el Centre de Recerca Matemàtica o el Centre d'Estudis Demogràfics, especialment en el campus de l'Autònoma de Barcelona, que va ser el lloc on el govern i el rector de l'Autònoma es van posar d'acord per tirar endavant aquests centres. Dit això, a mitjans dels anys 80, com ha dit el senyor Muñoz, es fa una llei de la ciència a l'Estat espanyol. És una llei en la qual tothom hi tenia molta il·lusió i el títol de la qual, si no recordo malament, era algo així com Ley de Fomento y Coordinación General de la Ciencia en España. Correcto. Però poso molt èmfasi... Lo propuesto por Ernest Lluch. Correcto, muy bien. I poso especial èmfasi amb el fomento, que per aquí era molt important. Aquesta llei va resultar molt útil, la gent se la va prendre amb molta il·lusió també a Catalunya i tothom va començar a treballar per intentar madurar el sistema científic que teníem al voltant. Després de la llei va haver-hi el Plan Nacional i en aquell primer Plan Nacional la Generalitat de Catalunya tenia unes ganes de participar molt importants i el govern central de Madrid ho reconeixia i fruit d'allò va sortir el programa de Química Fina. I el programa de Química Fina és especialment interessant perquè és l'únic programa del Plan Nacional, pel que jo recordo, que va ser gestionat per la Generalitat de Catalunya amb diners del Plan Nacional de Madrid, que era... Bueno, era un element interessant per les aspiracions que tenia Catalunya en aquell moment. Però va ser l'únic i es va frenar.
I en canvi Catalunya va seguir presentant alguna sol·licitud de gestió de programes que no van prosperar i mai més hi ha hagut cap altre programa que no fos gestionat per l'Administració Central de l'Estat. Llavors, aquella situació va provocar que des de Catalunya es comencés a veure que la nova llei de la ciència de fomento i coordinació de tota aquesta activitat científica sigués al final una llei un tant centralista que no permetés fer front a les aspiracions que es tenia des de les institucions catalanes. Fruit d'això, la Generalitat va fer un recurs d'aquesta llei, que aquest recurs al final no va prosperar. Per tant, la situació va quedar tal qual, que el fomento, de fet, volia dir tota la gestió del que era l'activitat científica. Això era el govern de Jordi Pujol? Sí, i a Madrid. La ley fue recurrida desde el principio, en cualquier caso, porque había una... Una de las cosas que decía la ley de la ciencia del 86 es que la actividad internacional se coordinaría desde la capital. Y entonces ese fue el recurso a eso. Y el fallo del Constitucional fue que deberían ser competencias compartidas. Es la primera vez que ha habido esta competencia compartida y esta fue la cuestión. Muchas gracias. En tot cas, el resultat del recurs i tal com va anar la situació, pel que era a Catalunya i a les instàncies polítiques del moment, va provocar una certa, diguem-ne, desil·lusió i aleshores això va provocar una reacció d'intentar pensar en què es podia fer a Catalunya, òbviament coordinant esforços amb el Pla Nacional i amb la Política Estatal d'Investigació, però també què addicionalment es podia fer a Catalunya que es pogués gestionar des del propi país, des del propi Catalunya. Llavors, en aquest sentit, l'any 92 es comença a treballar amb el primer Pla de Recerca a Catalunya, que surt a la llum l'any 93. L'any 93 surt la primera convocatòria de grups de recerca de Catalunya. Catalunya i Andalusia van ser els primers territoris de l'Estat espanyol on apareixen convocatòries de grups de recerca. L'any 93 es fa a Catalunya el Comissionat d'Universitats i Recerca, que posteriorment aconseguiria el rang, diguem-ne, de conselleria, i la conselleria va arribar a final dels anys 90, i les persones que van posar el càrrec va ser, en primer lloc, el comissionat Josep Laporte, que havia estat conseller de Salut, Ensenyament, etc. Per tant, una persona important en el govern de Catalunya, Josep Laporte, i després va venir Joan Albaigés, del CSIC, que havia estat, crec que delegat del CSIC a Catalunya, si no m'equivoco, i posteriorment comissionat, i en tercera instància, la tercera persona que va ocupar aquest lloc de comissionat d'Universitats i Recerca va ser Andreu Mas-Colell. I això ja era a finals dels anys 90, perquè una de les coses que es va fer a Catalunya va ser donar molta importància a la diàspora d'investigadors catalans a l'estranger. I alguns d'ells se'ls van a buscar perquè poguessin retornar al país i ajudar a arrencar les activitats de recerca amb molta força. Andreu Mas-Colell va tornar als anys a finals dels 90, va ser comissionat molt poc temps i després va ser el primer conseller de recerca i universitats del govern català. Per tant, ja amb rang de conselleria en aquest moment. També es van seguir creant institucions com el CESCA o el CEBUC. El CESCA va ser inicialment un centre de supercomputació, avui en dia és un centre de serveis que gestiona l'anella científica que connecta totes les universitats i centres de recerca de banda ampla d'internet. El CEBUC, que és la institució que compra les revistes electròniques que tots vosaltres podeu consultar a les biblioteques amb els ordinadors, tot això va anar passant als anys 90. Llavors, la Generalitat va anar definint una política que deia, el lema era una mica així com finançar persones i no projectes. Recordem, l'Estat havia reservat la competència del Plan Nacional i la gestió dels projectes de recerca, això no es feia a Catalunya, semblava que era una duplicitat fer-ho aquí amb diners propis i a part era molt car. Llavors la Generalitat va decidir finançar persones en aquell moment i algunes institucions. I persones vull dir beques de doctorat, beques postdoc, totes aquestes posicions que alimenten el sistema. Aquesta va ser el principal tret de la política que encara dura fins avui dia. Llavors, a partir d'aquí, el 2000 va haver-hi una mena d'inflexió i es van començar a fer altre tipus de programes i institucions, com per exemple ICREA. ICREA és una institució nova a Catalunya des de l'any 2000,
que el que fa és atraure talent. Tota aquesta diàspora de catalans que hi havia fora se'ls anava estirant perquè vinguessin aquí, però també molts estrangers venien a treballar a Catalunya a fer recerca. I eren sempre gent seleccionada amb els màxims criteris de qualitat científica. Vol dir això que es van anar atraient una sèrie de persones i col·locant-los amb els seus equips de treball que s'anaven creant dins les universitats, dins els centres de recerca. I això va generar una dinàmica extraordinàriament positiva. També es va crear en aquella època, l'any 2004, si no m'equivoco, AGAUR. AGAUR és l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i és una agència que el que fa és gestionar ajuts i organitzar l'avaluació d'aquests. I aquesta agència fins avui dia ha anat treballant i creixent al mateix temps i consolidant-se també. També es va crear el BSC, el Barcelona Supercomputing, una gran instal·lació de recerca ubicada a Catalunya. I fins a l'any 2008, un aspecte molt interessant, es va fer el Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació. I el Pacte Nacional, precisament, Pacte Nacional Català, en el marc català, perímetre català. En aquest cas, el PNRI, el Pacte Nacional per la Recerca i Innovació, era un acord, un consens, entre tots els partits polítics de govern i de l'oposició, totes les universitats, els sindicats, les patronals, perquè es fes un full de ruta sobre la recerca i la innovació a Catalunya fins a l'any 2020. I aquest document ha anat molt bé perquè amb successius governs que hi ha hagut a la Generalitat, governs de Jordi Pujol, governs d'Esquerra Republicana, un període socialista de 6 mesos que hi va haver durant el tripartit, altra vegada Convergència, etcètera, etcètera. En tots aquests períodes, el full de ruta majorment s'ha anat seguint i ha generat consensos molt, molt importants. També es va crear el 2012 el Sincrotró, que és una altra gran instal·lació ubicada a Catalunya, finançada parcialment per l'Estat i parcialment també per la Generalitat, 50-50. I a poc es va anar apuntant cap al segon tret de la política científica catalana, que anava a buscar les puntes de qualitat i anava a seleccionar aquestes puntes de qualitat en el sistema. Llavors, això és important recalcar que les eines van ser per una banda ICREA i per l'altra CERCA, que era el conjunt, la xarxa de centres de recerca. Actualment aquests centres de recerca a Catalunya són 44 institucions, cada una d'elles amb entitat jurídica pròpia, i són institucions que es caracteritzen perquè tenen alguns centenars d'investigadors, els més grans i els més petits, prop d'un centenar. Gestionen els recursos humans de manera no funcionarial, per tant, no hi ha funcionaris en aquests centres excepte aquells que generosament les universitats o els hospitals cedeixen i adscriuen en aquestes institucions, però tots els que es contracten són contractes laborals. Per tant, el director d'aquesta institució té un gran poder de gestió dels seus recursos humans i econòmics. Són centres finançats parcialment per la Generalitat, però cal dir que per cada euro que hi posa la Generalitat, ells aconsegueixen 3 euros addicionals de fora. I de fora vol dir dels plans nacionals de Madrid, dels plans de l'horitzó 2020 de la Unió Europea o dels framework programs que hi ha hagut anteriorment, o del sector privat. Per tant, són centres extraordinàriament rendibles que multipliquen per 4 l'esforç públic de dotació basal estructural que es fa amb ells. Llavors, són centres que s'avaluen i l'avaluació d'aquests centres es porta al Parlament de Catalunya i allà es fa una revisió del que s'ha fet els últims anys amb aquests centres a Catalunya. Per tant, hi ha un element d'accountability extraordinàriament molt important i que ajuda que les instàncies polítiques i els ciutadans vegin com es gasten els diners públics en recerca i quines són les principals fites que aconsegueixen aquests centres de recerca, cosa a la qual donem extraordinària importància perquè al final la gent vota i la gent vota programes i aquesta és la manera que guanyin governs que financin o no les institucions de recerca. Per tant, això és extraordinàriament important en el nostre entorn. I finalment dir també que un dels principals reptes i problemes que tenen aquests centres de recerca és l'entramat jurídic que tenim al nostre entorn. Nosaltres estem sotmesos a legislació catalana, legislació espanyola i legislació europea.
Això a vegades fa insufrible portar a terme programes en aquesta maranya de conjunts legals, i algunes coses que s'han fet des dels centres de recerca, i amb això acabo, és intentar protegir-los, blindar-los de la pròpia agressivitat de les lleis del sector públic. És a dir, que aquests centres puguin actuar de manera molt més dinàmica i una mica menys sotmesos a tot el rigor de la intervenció general, de la sindicatura de comptes, del dia a dia de les conselleries d'economia, funció pública, etc. Jo ho deixo aquí i estaré encantat si hi ha opció de discutir. Merci. Moltes gràcies, professor Rovira. Fins ara hem tingut dues presentacions que feien sobretot referència a les polítiques de l'Estat, de l'Estat espanyol i ara de la Generalitat de Catalunya. Passo la paraula al nostre company de l'UPF, en Raimon Fiques, que ens explicarà un exemple. Totes aquestes polítiques que s'han exposat aquí s'exemplifiquen en el nostre Parc de Recerca Biomèdica, el famós PRBB, que està, és el campus, per nosaltres d'Humanitats, és el campus del mar que està a l'altre cantó de carretera, tocant a la platja. Ok? Molt bé. Muy bien, muchas gracias, Albert. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Yo entiendo muy poco de políticos, sistemas políticos para la ciencia. Vivo aquí desde hace 15 años, he venido desde Alemania, donde he trabajado como investigador en genética molecular, también como periodista, como portavoz, como gestor de proyectos científicos. Y llegó a un sitio donde había un campo de fútbol al lado del Hospital del Mar. Y estoy 15 años más tarde en la posición de estar aquí en representación de uno de los mejores sitios en Europa para hacer investigación biomédica. ¿Vale? Que tenemos a 5 minutos aquí, es un precioso edificio, parece Hollywood, con la playa y los veleros. Y lo curioso es el campus biomédico de la UPF, aunque yo no tenga contrato con la UPF, como muchos otros en este proyecto. Y yo lo llamo siempre un poco de rebeldía, que es necesario también para hacer proyectos importantes. Cuando hablamos de ciencia e investigación, hablamos de un sistema que tiene 300 años. Y funciona. Y funciona. El año pasado hemos tenido el Sidney Brenner, que es prácticamente el padre de la biología molecular, en un acto de honoris causa de la Pompeo. Y hemos tenido la suerte de interactuar con este personaje. Él nos ha explicado que en principio él siempre, o creo que cualquier científico lo hace, animar a la gente para hacer investigación porque es un sistema que funciona desde hace 300 años en todo el mundo. Los sistemas económicos, los sistemas sociales, yo creo que no se puede decir que hemos encontrado la manera en que funcionen. ¿Vale? La ciencia funciona. Otro mito que existe es que se dice que la ciencia es cara. Yo creo que es un mito que tenéis que sacar de vuestras cabezas. La ciencia cuesta dinero, eso sí, pero en comparación, la partida en un presupuesto estatal o de una autonomía es mínimo. Es decir, si en un país se hace investigación es porque hay una voluntad científica o una iniciativa de científicos, eso veo yo, y estos científicos consiguen fondos. Nosotros en este edificio, magnífico edificio, gastamos unos 90 millones de euros, 90 millones de euros cada año. Y esto sirve para 1.400 personas que desarrollan sus proyectos de investigación.
con un porcentaje de 40% internacionales, no españoles, que trabajan ahí, que vienen de 54 países. Esto es también claro que es un sistema muy internacional. Obviamente, y voy a pasar, esto es el mismo lugar en los años 60. El mismo lugar en los años 60 es la playa de Somorrostro. Playa de Somorrostro, y parece de una película de guerra, y que no tiene nada que ver. Y yo creo que, aunque no entiendo mucho de sistemas políticos para la ciencia, este proyecto ha encontrado algunos ingredientes y un marco para realmente desarrollarse de una situación muy desfavorable a algo que crea envidia en el mundo científico, al menos en mi ámbito, que es la investigación biomédica, y atraemos constantemente talento a este proyecto. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Yo creo que del todo no lo entendemos, pero hay algunas explicaciones. Yo creo que éramos afortunados de estar aquí en Cataluña, también con una política que se articuló a través de Masculé, un investigador que vino de Harvard University, con un centro de mucho prestigio, que tenía bastante claro que aquí, al menos en Cataluña, tenía que pasar algo. Sigo pensando que era tarea del Estado español. Para mí, como alemán, yo creo que era imposible que en algún lugar en Alemania se creara una infraestructura científica tan importante sin una participación del Estado. Sería impensable. Y los alemanes que vienen en delegaciones para estudiar este proyecto, porque sus investigadores alemanes les dicen que quieren una cosa como el PRBB en Barcelona, no entienden realmente que no hay ninguna participación del Estado español en este proyecto, que es una icona de la investigación también aquí en España, o al menos que posiciona también Barcelona en el mapa de la investigación. Lo primero que hemos hecho es presentarnos como un proyecto internacional. Teníamos asesores internacionales, se han hecho viajes internacionales. Yo, de repente, desde el año 2000, estaba asociado a este proyecto, y mi jefe, Jordi Camí, que es realmente visionario, ¿no?, de toda esta... de esta movida, también del director del primer departamento de la Pompeo de Ciencias Experimentales y de la Salud. Él siempre me decía, tú vete a las teles y las radios y explica el proyecto. Y con mi acento alemán, mi castellano era mucho más macarrónico en estos tiempos, de repente este proyecto era un proyecto internacional que era importante. Y daba prestigio. Bueno, esto era así, y nosotros podemos confirmar que ha dicho el Luis, captar talento científico a tu localidad genera beneficios, especialmente a través del ICREA, o nosotros tenemos otros programas, nosotros tenemos investigadores buenos que consiguen fondos americanos del NIH, National Institute of Health, que consiguen fondos de Alemania, muchos fondos europeos que se atraen aquí a Barcelona para mejorar la infraestructura y también para ofrecer trabajo para la investigación. Se habla también mucho de empresas biotech, de la revolución de bio, mientras que creo que todo el sector biotech a lo mejor ha generado 400 trabajos o unos pocos más. Aquí en este edificio hemos generado 1.000 puestos de trabajo dentro de 10 años, ¿vale? Empezando más o menos de la nada. Ahora, también se requiere una cierta libertad
para seguir la nariz o la visión de algún científico. Yo creo que si uno estudia dónde realmente eran los lugares más interesantes en el mundo para estudiar o para crear una empresa tecnológica, todo esto está basado en alguna personalidad que apareció, que fue rebelde. Había un Ramón y Cajal, y sin él, esto, toda esta historia probablemente ni hubiera empezado. Se necesitan este tipo de figuras, ¿no?, que generalmente se llaman science makers, ¿no?, que tienen el empuje, que tienen claro qué hay que hacer. Y yo creo que este proyecto llevaba esta energía porque trabajamos en el ámbito médico. Y el ámbito médico, aunque se gastan trillones cada año en todo el mundo, tiene un defecto que es que no produce las medicinas que necesitamos. En realidad, cada vez menos. Es decir, si os compráis un coche, cuando está nuevo, con 10 litros podéis conducir 100 kilómetros y después de 2 años tenéis que poner ya 30 litros para llegar a 100 kilómetros. Es un sistema que parece que no funciona. Y cuando uno ve que sistemas no funcionan, hay que tener la valentía de decirlo, de actuar, de ir en contra. Nosotros, por ejemplo, cuando empezábamos con el parque, todo el mundo decía, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, los parques científicos siempre tienen una universidad, centros de investigación, empresas biotech y centros de I+D de las empresas grandes en un sitio, y esto es un parque científico. Y si miramos al PRBB, solo tiene la universidad y los centros académicos que están ubicados aquí, hay unos 7. Y yo creo que hay que ser sincero, seguir también la intuición que tenía el Jordi Camí para decir en estos momentos de tenemos un problema en la investigación biomédica que no nos funciona, y no funciona porque los expertos diferentes en el ámbito que deberían trabajar juntos no están trabajando juntos, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en otros sitios. Y simplemente se ha tenido la libertad de crear este experimento donde podíamos crear una caja enorme. Es un edificio que cubre una manzana de Aixampla. Esas son las dimensiones de este edificio, es enorme. Una caja para meter muchos expertos diferentes, para que trabajen juntos, ¿vale? Y esto ha sido la apuesta, que ha sido difícil, pero al final resultó. Y gracias a la ayuda de muchas personas, de los científicos, del apoyo también político, que ahora mismo recibimos de Cataluña y recibimos 0 de un Estado español, porque parece ha perdido la poca sensibilidad que había, incluso esta se ha perdido, pero nosotros ya estamos tan fuertes que realmente esta crisis financiera de que se habla mucho no nos ha afectado mucho, porque los científicos captan fondos donde sea para seguir con su sueño de hacer la investigación que quieren hacer. ¿Qué más? Otra cosa que a veces cuando oigo leyes políticas, yo creo que esto es también un proyecto que ha nacido de pragmatismo. Cuando yo llegué, venido de un país donde todo se planifica, en este proyecto se ha planificado muy poco y se ha ido desarrollando sobre la marcha, que al final, bueno, ha sido un plus también en esto, y siempre se ha arriesgado a hacer cosas que quizás otros no lo hacen. No conozco ningún parque científico que no tiene
paredes enteras para separar sus instituciones. Esto hemos hecho, esto es muy complicado a nivel político-humanístico también. Si vosotros vivís en un edificio aquí en Barcelona, quizás con 10 vecinos, imaginaros que la única puerta en este edificio es la puerta de la calle. Dentro está todo abierto. ¿Vale? Esto funciona en nuestro ámbito especial, porque lo cultivamos también, esta cultura, y nos hemos posicionado en expertos de llevar a cabo proyectos multidisciplinares. Y con esto acabo y construyo una puente también a las humanidades, porque que vemos es los biólogos médicos ya no están contentos, ahora gritan, necesitamos matemáticos. Tenemos hasta lingüistas en temas de que estudian sistemas complejos, como el idioma es un sistema complejo, estudian ahí lingüistas. Yo preveo que en el futuro habrá mucho más personas, investigadores de humanidades que nos ayudan en solucionar problemas del ámbito biomédico. Y en realidad somos mucho más avanzados porque es un edificio abierto y ya tiene un recorrido de colaborar con expertos muy diferentes en este ámbito. He hablado ya mucho, creo. ¿Me falta? ¿Puedo? Un minuto también. También destaca que hemos visto que en muy poco tiempo la ciencia cambia tremendamente. En el año 2001, cuando ahí la constructora empezó a construir el edificio, 2001, hace 14 años, se publicó la primera secuencia del genoma humano, que es un gran logro, pero por otro lado una decepción también, ¿no? Porque no se entendía cómo funcionaba esto. Pero bueno, este proyecto, esta secuencia que es tan útil para conocerla, ha tardado 10 años, 2 billones de dólares y grupos de investigación de 60 países, creo, 10 años. ¿Vale? Ahora en este edificio tenemos una serie de, yo los llamo copiadoras, máquinas pequeñas que secuencian 100 genomas en 2 días por 30.000 euros la secuencia completa de un genoma. Bueno, esto requiere muchos cambios a nivel informático, porque con todas sus anotaciones, una secuencia humana pueden ser varios terabytes, y si comparo solo, digamos, los genomas de toda la gente aquí, un superordenador necesita ya 4 meses hasta que ve quizás diferencias entre las personas aquí. Pero a nivel técnico también, estas máquinas, o una de estas máquinas, está ubicado en un laboratorio grande, pero el resto del laboratorio está ubicado con climatizadores que dan frío a esta máquina que chupa mucha energía. Es decir, la ciencia cambia, los intereses, la tecnología cambia muy rápido. Nosotros tenemos la suerte de tener una organización, yo diría, caótica, porque aparte de la organización que es propietario del parque, hay 7 institutos con sus directores que tienen que reunirse y acordar cosas. Si no los acuerdan, no se va a hacer. Es decir, es una nueva manera. El Jordi Camilla, aunque sea director del PRBB, no tiene poder sobre los directores de los centros. Entonces, es un nuevo sistema colaborativo que nos funciona muy bien y es extremadamente flexible para afrontar los retos de cambio y de gestión de cambio científico que llevamos. Muy bien, muchas gracias.
Raimon, muchas gracias por la exposición y también por la invitación esta de incorporarnos a los problemas, a la reflexión que tenéis en el Parc de Recerca Biomèdica. Evidentemente, las cuestiones de interdisciplinaridad es una de las características que significan a las humanidades. Bien, y ahora sí que ya estamos metidos en nuestra propia casa, y aquí tenemos a nuestro colega, nuestro director de departamento, Emilio Suárez, que ha vivido todos estos periodos, estos cambios, pero también desde diferentes perspectivas, como paciente, estudiante, profesor, etcétera, pero también con una gran experiencia en las comisiones de evaluación y de revisión de políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, ahora, que es para nosotros lo importante, es nuestro director de departamento de la Facultad de Humanidades. Emilio, 15 minutos para que tengamos tiempo de que esto no sea una mesa redonda, sino que sea un debate. Gracias. 15 y si queréis menos también, ¿no? Estoy muy abrumado porque, me toca representar a las humanidades, pero no solo a las humanidades. Yo creo que, de alguna manera, esa palabra de humanidades debería cubrir más cosas o cubre más cosas, ¿no? Hemos hecho una distinción un poco particular a lo largo de la historia de la educación entre humanidades y ciencias sociales. Parece que ya nos quitamos una repercusión social en las humanidades, ¿no? Creo que vamos todos en el mismo barco, todo ese grupo de las ciencias sociales y las humanidades, pues creo que representamos un ámbito que no debería separarse, quizá nada más que para alguna cuestión burocrática, ¿no? Bueno, y sobre todo, perdonad, pero muchas gracias por invitarme, ¿eh? O sea, aparte de que estoy abrumado, también estoy, me alegra que me hayas invitado a hablar aquí, aunque no sé si voy a poder decir muchas cosas. Bueno, cuando me he puesto a pensar sobre qué podía decir yo hoy, pues me he dado cuenta que al final me quedaba todo como muy muy quejumbroso, muy, muy de lamentar, ¡ay, las humanidades! ¿Y qué voy a decir yo? Y tal y cual. Bueno, voy a hacer algunas reflexiones y luego, si queréis, hablamos de estas cosas. Y para empezar, fijaros que, dado que nos hemos fijado aquí, o lo que se está estudiando en estos programas de investigación, es una etapa muy concreta, que es del franquismo para acá, ¿no? Por las intervenciones anteriores habréis visto lo importante que es no solo nosotros como humanidades o lo que podemos entender por humanidades, sino esa supraestructura política, institucional, etcétera. Esa es fundamental. Al oír lo que aquí se ha dicho, no es solamente una cuestión de una lista de nombres y de ministerios y de instituciones, etcétera. Es que es justamente cada cambio de esos nos ha afectado mucho. Nos ha afectado desde el punto de vista de la repercusión social, de la visibilidad de las humanidades, de la posibilidad de trabajar, de investigar, de enseñar. De modo que siempre que hay cambios de gobierno y nuevas legislaciones, creo que los de humanidades, pues, no sé, empezamos a hacer fórmulas mágicas o algo así, a cruzar los dedos y a decir a ver qué viene ahora, ¿no? A ver qué nos pasa ahora. Bueno. En la invitación que se me hizo a venir aquí, se hacía referencia a cómo habían vivido las humanidades todos estos cambios, teniendo en cuenta que da la impresión de que las humanidades se han incorporado como a remolque o tarde a esto. Esto no puede ser, no se puede ver así. Es decir, las humanidades, o vamos a olvidarnos ya de las etiquetas, ¿dónde empieza todo? ¿Dónde empieza todo? Yo es que como soy de... Bueno, es que lo mío es horrible, porque soy de filología griega. O sea que... Y esto, cuando lo digo, gente... Se quedan así. Pero bueno, he tenido la suerte de contar con gente que se fiaba de los de filología griega e incluso en una etapa fui vicerrector de investigación, cosa que en la universidad en la que estaba... Decía, ¿y cómo uno de griego ahí? Bueno, pues sí, lo podemos hacer, de verdad, os lo prometo. Bueno, no sé si muy bien o muy mal, pero se puede hacer. Pero es que, os decía, como mi mundo es este, me voy hacia el mundo griego.
Y digo, ¿pero dónde ha empezado todo esto? Pues en la Academia Platónica, en el Liceo de Aristóteles. Ahí no había una distinción entre ciencias y letras. Ahí, eso era humanidades. Es decir, exactamente ahí no había ninguna distinción. ¿Cuál es el problema? El problema es que poco a poco se van desgajando. En la Edad Media, no es que yo quiera volver a un sistema medieval, ¿no? Pero quiero recordar que había un trivium y un quadrivium donde estaban todas estas disciplinas. Eso sí, parece que eran de segundo orden la retórica y eso que entraban en el primer grupo, ¿no? La gramática, la retórica, la dialéctica, el trivium, y luego ya venía el quadrivium, que era el de peso, la aritmética, la geometría, todo esto, ¿no? Bueno, pero ahí estaba todo eso. Evidentemente la humanidad evoluciona afortunadamente y pasan muchas cosas. Y pasan muchas cosas que llega un momento en que empieza a haber una separación tajante entre ramas, con una gestación lenta, que yo creo que empieza a fraguarse sobre todo en el siglo XIX, porque hasta entonces los pensadores, los científicos, iban todos más o menos en el mismo saco, ¿no? Coja uno el nombre que quiera. Y desde luego, lo que es definitivo ya para esta separación son las legislaciones universitarias en el siglo XX. Y ahí es donde empezamos a encontrarnos como más desplazados, ¿no? Depende también de los países y de las circunstancias. Y además es que deberíamos seguir pensando una cosa. Cuando decimos humanidades, ¿qué pasa? ¿Excluimos a la medicina? Eso no tiene que ver con el ser humano, y no me refiero ya a las enfermedades, me refiero a cuidar del ser humano. Tenemos que tener mucho cuidado con estas distinciones. Y lo que ocurre es que hay una gestación de ciencias entendidas como positivas frente al mundo de las humanidades que crea una gran separación, y repito, esto es una gestación de tiempo. Pero aquí hemos venido a hablar del periodo del franquismo y posfranquismo, ¿no? Cómo ha afectado esto a las humanidades. Bueno, vamos a ver. Debo decir que con el paréntesis que citó el profesor Muñoz de cosas como la institución libre de enseñanza y ese periodo rico de la República, etc., en general las humanidades tampoco se habían lucido mucho ni antes ni después de ese periodo. Y durante, evidentemente, el periodo franquista, que yo viví como alumno, y después, el día del... Todo el mundo puede preguntar, ¿dónde está usted el 20 de noviembre del 75? Pues yo estaba dando clase en un instituto. Era profesor de enseñanza, catedrático de griego de instituto. Eso es una cosa que ya no suena, ya no existe. ¿Qué pasa? Que es que era mejor el sistema franquista para las humanidades y para las humanidades clásicas, pues no, como me entendáis esto, lo vamos a estropear. Lo que pasa es que, en lo que se refiere a mi ámbito, hubo una ley de educación o un sistema educativo en el que hubo un ministro de Franco, que se llamaba Pedro Saiz Rodríguez, que luego acabó mal con el propio Franco, claro, este hombre era bastante más listo que todo eso, pero estableció un sistema que él copiaba de Alemania, cosa que le parecía muy bien, por supuesto, al régimen de Franco, pero en el sentido de que era positivo, no podía un país que además estaba económicamente hecho un desastre y que tenía que salir adelante, no podía permitirse el lujo de no tener una formación en humanidades clásicas. Impuso el latín y el griego en los institutos. Bueno, eso fue bueno para algunas cosas. Repito, es una anécdota, pero para que se vea que a veces hay sorpresas en el sistema cuando uno se espera lo peor, que abren alguna puerta. Y debo decir que gracias a eso hubo una generación de maestros, de profesores en humanidades, en ciertas humanidades, que fueron sacando adelante estudios y libros y obras de categoría. Claro, dependía de las especialidades, como se decía entonces. Es decir, ¿quién lo tenía peor? Pues siempre lo han tenido peor los filósofos, los que piensan por oficio, que deberíamos ser todos, pero especialmente y específico de ellos, ¿no? Y yo recuerdo que mi maestro, y perdonad que hable ya como el abuelo Cebolleta, ¿no? Me empieza a hacer recuerdos de estos, pero mi maestro quiso hacer, se llamaba Luis Gil, se llama, perdón, Luis Gil Fernández,
quiso estudiar filosofía y se encontró con que en España la filosofía era de corte absolutamente tomista y aristotélico y que no había quien se moviera de ahí. Y se pasó a la filología clásica, donde encontró otro tipo de alicientes, ¿no? Y los estudios de filología clásica se asentaron en toda España de una manera impresionante y con fama internacional. Y con mucha valentía. Este mismo profesor, Luis Gil, publicó un libro de gran éxito, que yo recomiendo todavía, que se llama Censura en el mundo antiguo. Y lo publicó en los años 60. Y tuvo la habilidad de que el censor, que no debía ser muy espabilado, no se enterara de lo que se decía ahí entre líneas sobre la censura. De modo que a veces se puede salir adelante de esto. Pero bueno, dejemos ya esas historias antiguas. Lo que está claro es que desde finales de los 70, en los 80, y ya hemos visto que la supraestructura, como decía antes, es muy importante, ha habido una gran efervescencia, un gran desarrollo de lo que vamos a llamar humanidades, a veces se ha llamado ciencias humanas, llamadlo como queráis. Y sobre todo ha habido, primero, una gran promoción de relaciones interdisciplinares, de relaciones internacionales también. Ese fue el gran despertar, es decir, que los que se dedicaban a las humanidades en España entraran en contacto con otros centros internacionales, se empezara a publicar en revistas internacionales. Hasta entonces no se salía de cuatro o cinco cosas, ¿no? Revistas españolas. Tengo también otro ejemplo muy claro, de tipo interdisciplinar internacional. Empezó a crearse a finales de los 80 un centro, no digo porque he estado vinculado a él, que se llamó Centro Internacional de Estudios de la Religión Griega Antigua. Fijaros, ¡hala! Y eso es muy concreto. Sí, pues resulta que cuando se creó aquello, acabaron perteneciendo a ese centro y trabajando en él filósofos, historiadores, arqueólogos, epigrafistas, etcétera, etcétera. Es decir, se empezaron a crear, esto lo he puesto como ejemplo, espacios de colaboración internacional y al mismo tiempo interdisciplinar muy importantes que se han desarrollado después. Y como veis, el marco institucional ha sido muy importante en España, en Europa, en Cataluña lo acabamos de oír, como se han desarrollado aquí una serie de infraestructuras muy importantes y se empiezan a crear, a cambiar un poco todo, incluso la metodología. Estábamos demasiado cerrados en cuestiones muy concretas, ¿no? Y perdonad que ponga tantos ejemplos particulares, pero me he dedicado muchos años a un poeta griego, se llamaba Píndaro. Y uno puede decir, bueno, y sobre esto se pueden decir muchas cosas a estas alturas. Bueno, o no os podéis imaginar, y lo pongo como ejemplo, cómo ha evolucionado el enfoque de un poeta, lo digo en el entorno de humanidades, a lo largo de todos estos años. De un enfoque absolutamente estético, basado en una consideración sobre la belleza de la composición, a un enfoque que afecta a todo, lo que he dicho antes, al pensamiento, a la historia, a la sociedad. Cómo a través de ese poeta entramos en las creencias religiosas, entramos en el mundo de la política de la época, en la historia, en las tiranías, en el desarrollo de los juegos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que una puerta nuestra abre muchas otras puertas. ¿Qué problema tenemos? Pues que cuando aparecen convocatorias de proyectos de investigación, etcétera, etcétera, seguimos viendo, a pesar de todo este desarrollo que han tenido las humanidades en Cataluña, en España, en Europa, que las oportunidades son menos que para otras ramas. Si uno mira las convocatorias internacionales de proyectos de investigación, verá que hay un espacio, sí, para humanidades y ciencias sociales, y cuando lo mira muy despacio, va a ciencias sociales y solo a un tipo de ciencias sociales. De modo que hay que seguir luchando mucho en este terreno. Y la verdad es que yo lamento que sea así, pero uno acaba pensando en una obra que se ha puesto ahora de moda, yo creo que aquí es muy leído, en esta casa, que se llama L'utilità dell'inutile, la utilidad de lo inútil, ¿no? Y la verdad es que hay que tener en cuenta qué queremos decir con útil e inútil. Creo que las humanidades están en el cogollo de la formación del individuo en todos los ámbitos. Y especialmente,
en este contexto de una Europa que queremos que sea una Europa de cultura y no solamente una Europa económica, creo que las humanidades tienen mucho que hacer. Pero sobre todo, y para que no piensen los representantes de otras ciencias, que no estoy despierto en esto, creo que es muy importante que las humanidades estén alertas a la conexión con otras ramas del saber, con las ciencias de todo tipo. Creo que es una fase muy importante para esa conexión con las ciencias, por decirlo así. Lo que acaba de decir Raimund va en este sentido y creo que debemos contar con ello. Y lo mismo digo de la apertura a innovaciones tecnológicas, pero con una observación. Cuando hablamos de humanidades digitales, por ejemplo, y lo digo porque aquí se van a impulsar en esta casa, ojo, entendamos que son los medios digitales al servicio de las humanidades. No acabemos construyendo unas humanidades digitales que se alejan de lo que son las humanidades. Hay que ver una perspectiva muy abierta de las humanidades. Y desde luego, tened en cuenta que somos muy inútiles, pero resulta, bueno, son saberes que se consideran a veces inútiles. No digo que somos inútiles, pero tened en cuenta que los humanistas, los que nos dedicamos a las humanidades, tenemos perspectivas importantes en la aplicación en museos, en publicaciones, en editoriales, en relación con el periodismo, en relación con la política, relacionados también con el derecho. Tenemos muchas puertas, como decía antes, que se abren a partir de las humanidades. Y lo digo para que esa especie de pesimismo que tenemos a veces no nos hunda, ¿no? Sino todo lo contrario. Creo que estamos en las disciplinas centrales de la cultura europea, occidental y universal. Y no quiero quitar más tiempo, creo que se ha terminado, ¿no? Bueno, pues ahora sí hablamos de lo que queráis y muchas gracias. Bien, Emilio, muchísimas gracias por esta carga de optimismo que nos transmites. Tenemos, a ver, como mínimo 5, 6, 7, 8 minutos para preguntas, algún comentario, alguna advertencia al mundo de las humanidades que debamos hacer. ¿Podemos sacrificar hasta algo más? Sí. A ver. A ver, mira, si no os importa, la tarea del moderador también es de dinamizar esto. Estamos hablando de un periodo que va desde el 75 hasta el 2015. La España del 75, los que la conocemos, pero no de haberla leído, sino de haberla vivido, España era un país totalmente diferente. Totalmente diferente. No únicamente en el mundo universitario, sino en todo lo que compone un país. Yo le quisiera preguntar al profesor Muñoz hasta qué punto la necesidad que tuvimos de aproximarnos a los patrones europeos, ya no únicamente económicos, ni tampoco políticos, hay que tener en cuenta también que, yo no sé si esto es trascendente para nuestra historia, pero durante muchos años hubo un peligro de involución política tremendo, o sea, hubo un golpe de Estado, ¿no? O sea, como los alumnos son jóvenes, quizás haya que recordar. Pero, las directrices que venían desde Europa, que forzaban, digamos, a optar por ciertos modelos de desarrollo, influenciaron en las políticas que iban tomando ustedes, digamos, dentro de los respectivos cargos que podían tener. Bueno, es absolutamente decisivo. Una de las cosas buenas cuando uno trabaja en investigación es que tiene que mirar hacia afuera. La internacionalización es decisiva, vamos, incluso en ámbitos como las humanidades, y tú lo has subrayado bien, Emilio. Entonces, las personas que llegaron y estuvieron implicadas en la política, tanto en UCD como en el Partido Socialista, eran personas que habían estado, primero que eran profesionales, segundo que habían estado en contacto con el mundo, más o menos. Algunos ministros de Franco también, ¿eh? Lo que pasa es que, y eso hay que señalarlo, lo que pasa es que ellos tenían que firmar sentencias de muerte y no sé cómo eran capaces de firmarlas, pero bueno, ese es el problema.
Entonces, eso hace que la referencia internacional fue siempre decisiva. ¿Qué queríamos hacer? Nos queríamos acercar a patrones que entonces afortunadamente existían y esa ha sido siempre la tensión. Es decir, ¿qué hubo? Hubo siempre, es decir, por eso yo os he mencionado, y perdón, ahora os tuteo, que la ley de la ciencia del 86 quisimos incorporarnos y se inspiró, en cierto modo, en la organización de la ciencia americana, lo cual era un poco salto absurdo, pero que esa era la esencia. Y de hecho, de los pocos elogios que hayan hecho a algo que yo haya escrito, y eso es apócrifo porque no figuro yo como firmante de la ley de la ciencia, es que en un debate con motivo de la ley del 2011, la que se aprobó en 2011, un diputado del PNV, Belocchi, dijo en el CSIC, porque estábamos debatiendo, había sido instruido un mecanismo más participativo para esa ley, dijo, es que lo bueno de la ley del 86 es que era una ley ligera y con una exposición de motivos que jamás he encontrado en una ley. Pues eso, es decir, había que cambiar y entonces eso fue decisivo. Y una cosa muy importante, por ejemplo, los que estuvimos más cercanos a la socialdemocracia, en aquellos momentos Alemania no estaba haciendo las políticas que ahora hace. Alemania en aquellos momentos estaba dirigiendo Europa hacia algo mucho más constructivo. Y, por ejemplo, hay una fundación, la Fundación Ebert, que ha jugado un papel esencial, fundamental en el desarrollo de muchas cosas ligadas a la ciencia, la cultura, la investigación y todas esas cuestiones. Y eso, todo eso se ha ido perdiendo, porque evidentemente el predominio de este concepto de Europa esencialmente la del déficit, que no debe cumplir o que debe cumplir, ha marcado tales déficits en lo que es esta construcción que nos está fastidiando mucho. Aquello fue decisivo, sin aquello no hubiera sido posible. Y luego teníamos la ilusión, Ortega había dicho, España es el problema, Europa es la solución, no es que todos fuéramos orteguianos, pero eso nos lo creímos, y la incorporación a Europa nos pareció algo fantástico que nos permitió como una explosión. De hecho, y lo digo así, hemos engañado a Europa, a aquella Europa que para mí valía mucho, esta de ahora no la considero ya válida, los engañamos porque los españoles entusiasmamos cuando llegamos a Europa. O sea, como responsable de la política científica, antes de haber entrado todavía en Europa, conseguimos que nos dieran dinero para dos proyectos, uno sobre biotecnología y otro sobre incorporación de tecnologías informáticas a utensilios normales, como eran cuestiones de industria de la fontanería y todas esas cosas. Y nos dieron dinero antes, porque habíamos entusiasmado. Es decir, simplemente es que éramos los niños mimados. Y decían, es que llegan españoles jóvenes, que además tal, claro, creían que los españoles éramos como si estuviera allí Pedro Picapiedra, ¿no? Entonces, es decir, y eso fue algo por esa referencia. Y todo eso se ha ido perdiendo. Desgraciadamente, afortunadamente ha aumentado mucho el turismo español, la gente ha salido porque tenía obsesión por ir fuera y ver cosas, pero se ha perdido esta influencia política que mantuvimos en un tiempo. Bueno, yo siguiendo las reflexiones que hacía nuestro director de departamento, que comparto, como vengo de humanidades también, pero sí que dándole vueltas, sí que veía, me da la sensación que hay una diferencia, que es la cuestión del valor añadido mercantil que llevan en sí las humanidades en comparación con las otras ciencias. Y a mí me da la sensación que esto sí que juega un papel importante en las políticas científicas, que más allá de lo que nosotros podamos considerar, e incluso nuestros colegas pues de las ciencias o puras, naturales, etc., bueno, en la planificación, cuando aquí se decía, bueno, yo por cada, o invierto, por ejemplo, por cada euro llegan tres, esto seguro que no pasa en humanidades. Miraba, me parece que tú has comentado que teníais 40 centros cerca, bueno, de humanidades hay uno de arqueología, pero me parece que no hay nada más. Aquí la inversión no... Entonces, incluso
este tema, que creo que también una contribución de las humanidades podría ser en la dirección de más reflexión, aquí cuando el colega llamaba que tenemos pues, analistas del lenguaje, etcétera, que pueden contribuir a las ciencias, yo a veces me he encontrado, doy introducción a la historia, a veces trabajamos sobre conceptos sobre racismo, etcétera, sobre discriminación de género, y aquí salen problemas que en el propio uso del lenguaje afecta a las ciencias, que incluso son las avanzadas en estas técnicas, pero después no lo usan correctamente, etcétera, ¿no? Pero es que la diferencia del, dirías, necesitas invertir menos dinero para hacer humanidades, pero se invierte la proporción de lo que se invierte en el avance de las humanidades, ¿está en relación a este presupuesto o no? O sea, si para hacer algo en ciencias naturales se tiene que poner 20 y en humanidades 1, ¿la relación de lo que invierte la política científica es esta o en humanidades estamos a menos 25? Y hasta incluso para valorar lo que aportan. Un problema que nos ha surgido ahora, nosotros queremos integrarnos en la evaluación, en el rendimiento de cuentas, totalmente a favor, pero ¿se tiene algo en cuenta, se pone en relación realmente dónde está el valor de lo que se produce o se mide con los mismos parámetros que las ciencias naturales? Un ejemplo muy simple, ¿cómo se valora un artículo donde colaboran 40 personas en una revista y que tiene este parámetro y qué valor se da a un libro en comparación con un artículo en una revista internacional y lo que es la aportación científica real, ¿no? Y lo digo desde el punto que yo lo valoro muchísimo y procuro publicar en este tipo de publicaciones e incluso lo consigo, ¿no? Pero yo aquí sí que veo toda esta problemática creyendo realmente en la aportación y incluso seré un poco más dura, que a lo mejor me paso, pero un poco más dura. Yo muchas veces cuando leo cómo escriben los científicos, científicos valorados, el uso del lenguaje deja mucho que desear, ¿no? Yo, bueno, creo que es necesario un mejor trato en este sentido. Luis, y luego yo quiero decir algo, pero primero Luis. Ok, gracias. Algunos comentarios al respecto de centros de investigación en Cataluña relacionados con humanidades. Directamente tenemos ICAC, que es un centro de arqueología, como se ha comentado. Pero también tenemos dos centros de paleontología y prehistoria, uno en Barcelona, el otro también en Tarragona. Tenemos uno de patrimonio cultural en Girona y uno de demografía, que está más hacia las ciencias sociales, que está en el campus de la Autónoma de Barcelona. Por tanto, unas ciertas infraestructuras sí que hay, ¿no? Sí es cierto que yo creo que tanto a las ciencias sociales como a las humanidades no se las puede medir por lo que generan a nivel mercantil, ¿no? Y yo creo que esto es claro y es casi intuitivo en todos nosotros. Pero también pueden participar, ¿eh? Por ejemplo, una línea muy hot, muy activa de las humanidades es en videojuegos, ¿no? Crear guiones y contenidos para videojuegos, y esto es una industria. Y es una industria ya no emergente, sino real, ¿no? Y esto genera puestos de trabajo, dinero, retornos, etc. Pero, aparte de este ejemplo concreto, yo creo que algunas disciplinas generan otro tipo de resultados, como por ejemplo, puede ser recomendaciones de políticas públicas, y esto es absolutamente necesario. Un gobierno no puede estar al margen de lo que los expertos de algunas áreas y disciplinas científicas que no son experimentales aportan, y esto es absolutamente necesario y tiene que ser tenido en cuenta. Y sobre la evaluación de las humanidades, primero de todo decir una cosa, y es que muchas veces algunos de los investigadores en las áreas de humanidades
uno tiende a pensar que autolimitan sus ambiciones de pedir algunos proyectos o de tener un cierto reconocimiento. Y, por ejemplo, si uno va a mirar el European Research Council, las becas o las ayudas que da el European Research Council, hay relativamente pocas de humanidades presentadas y concedidas en Cataluña, ¿no?, en relación a otras áreas. Yo estimulo siempre que puedo a los investigadores, por ejemplo, en arqueología, creo que solo hay un ERC Advanced Grant, y es poco para lo que es la arqueología en Cataluña, ¿no? Y hay que animar a la gente a presentarse y a competir con sus colegas de donde sea, porque a veces, o tal vez durante muchos años, en algunas áreas hemos estado acostumbrados a medirnos con el de al lado, pero no con el de más allá, ¿no? Y esto es muy importante, porque lo que se hace aquí es igual de bueno o mejor en algunas circunstancias que lo que se hace en otros lugares. Por tanto, no hay que tener este sentimiento de que lo de aquí es extremadamente local y es incomparable con otras cosas. No. Aquí se hace investigación de calidad en humanidades y en ciencias sociales, y hay que competir con la gente de fuera y hay que ganar las becas y ganar los proyectos. Y una última cosa, en Cataluña se lanzó una idea hace unos 10-12 años de intentar evaluar las publicaciones en humanidades y en ciencias sociales al mismo, de una forma fresca y comparativa entre lo que se hacía a nivel local, a nivel español y a nivel internacional. Y esto es un instrumento que se llama Carus, el Carus Plus. Y precisamente Carus lo que hizo es llenar un vacío de evaluación de revistas, en este caso eran revistas, y poder comparar una revista local con una revista internacional bajo unas clasificaciones basadas en cómo estas revistas tenían visibilidad en bases de datos, etcétera, etcétera. Y por primera vez se pudo hacer comparación de este tipo, porque es que no existían herramientas. Hasta aquel momento o publicabas a nivel internacional o no eras nada. Y hay disciplinas donde no tiene sentido en humanidades publicar a nivel internacional, o tiene poco, tiene menos, ¿eh? Por tanto, todo esto se intentó regularizar un poco. Y finalizo diciendo que somos conscientes, yo creo, las personas que estamos en entidades o de evaluación o de política científica, que hay que medir los resultados según cada disciplina. Y en humanidades, un libro puede ser extremadamente importante, y mucho más que una publicación en una revista internacional. O en historia del arte, pues a lo mejor una exposición es extremadamente importante, y hay que medirlo a través de estos outputs y de estos resultados. Y si no se hace así, luego flaco favor se hace realmente a las áreas científicas. Bueno, en cualquier caso, totalmente de acuerdo. Y esto último que ha dicho Lluís es lo primero que iba a decir, y repito. O intentamos diversificar las evaluaciones. Es decir, el problema que hay en España es que no existe cultura de la gestión de la investigación tampoco. Y nos encanta ir a algoritmos porque la gente es incapaz de valorar. No sabe evaluar. Es un problema cultural profundo. Y eso a mí me preocupa inmensamente, porque claro, los que hicimos una introducción a la política científica teníamos nuestras inspiraciones y tal, pero es que hay que evolucionar constantemente y no permanecer. Y el problema esencial, y esto lo voy a decir, no sé si hay muchos economistas en la sala, el problema esencial viene de la economía, que ha querido convertirse en ciencia experimental y competir. Esto que nos están aplicando. Bueno, de los economistas. Bueno, de lo que se llama en inglés, la ventaja que tienen es que se puede distinguir economics y economy. La influencia de la economy en lo que es la economics de una sola escuela. No sé si se me entiende, ¿vale? Y esos han dominado todo. Es que ha habido momentos que ha habido que incidir políticamente para que los historiadores del pensamiento económico no fueran eliminados de los exenios. Señoras, señores aquí presentes, eso se ha producido. Es decir, si ha habido censura en algún área de la evaluación, ha sido en las áreas de las ciencias sociales, vamos, y lo que podría repercutir sobre otro ámbito, porque es que no dejaban que pasara nada. Eso está pasando también en lo que es la acción política. Afortunadamente, no ocurre ya en la economics, porque en el mundo se está reclamando que se enseñen más
Hay muchísimas doctrinas y teorías en economía, más probablemente que en otras cosas, y solo hay una, que es la que se acepta. Y esa es la que ha impuesto el dominio. Yo recuerdo, y voy a citar una persona, no sé si estuviera presente, me daría razón, Salvador Barberá, lo he mencionado, que fue el secretario general en el gobierno de primero de Zapatero, con María Jesús Sansegundo de ministra y con Ordóñez de secretario de Estado. Pero fue antes, cuando me encontré con Salvador Barberá en Bruselas, y me dijo un día, ese día que nos encontramos en temas de política científica, Emilio, estoy preocupado porque creo que hemos creado un monstruo. Le daría la razón, el monstruo se ha creado y ese monstruo está incidiendo sobre todo. Es decir, que no se aprecie ahora y que no se valoren los libros es una barbaridad y se está haciendo. Nosotros tenemos, yo que ahora me muevo con muchos colegas filósofos, hay filósofos que han decidido que ya no escriben un libro ni capítulos de libros porque quieren publicar en revistas solo, que es lo que les valoran. Entonces, claro, hay que ser muy bárbaros, ¿eh? Esto entraría en un problema que hablaríamos de cuáles son las discontinuidades y continuidades. Eso es una monstruosidad que está incidiendo negativamente sobre muchas cosas. Y los japoneses hubo un momento, no sé si antes de su deflación constante o de inflación o esta inflación, que dijeron que necesitaban humanistas que se ayudaran a pensar y empezaron a contratar gente para las empresas. No sé si eso ha funcionado yo no conozco mucho eso, pero es así. Es decir, hace falta cada vez más interdisciplinaridad, hibridaciones. Lo mixto en biología sabemos que es lo que funciona. Si no hubiera hibridaciones, no hubiéramos sobrevivido. Y nadie puede tener ninguna verdad absoluta, porque yo como científico lo he dicho, como responsable de la política científica lo digo, y ahora como enseñando ética lo digo, en ciencia no hay dogmas, hay verdades evolutivas, y es a lo que hay que acostumbrarse. Sí, nada, dos cosas a propósito de esta pregunta y de las respuestas y tal. Vamos a ver, efectivamente, nosotros no vamos a devolver 3 € por uno, en principio, de modo general, ¿no? No digo que no, y que haya otra forma de devolverlo, mucho más, menos tangible quizá, ¿no? Pero sí que es verdad que las humanidades en general, en cualquier momento de, digamos, penuria o problemas de reducción presupuestaria y de cosas por el estilo, los programas que afectan a las humanidades se ven absolutamente más reducidos que los demás. Eso es un hecho. O sea, no, a pesar de que no somos tampoco demasiado caros en cuanto a las pretensiones de los proyectos de investigación, ¿no? Pero eso se ve también en el número de plazas cuando salen convocatorias de investigadores, etcétera, etcétera. Eso está ahí. No sé si hay que cambiarlo o no, supongo que sí, pero es un hecho. Y además, véase que la tendencia es a que se promueva, no se considere. Bueno, estamos haciendo mucho, y perdona, pero no es una crítica, pero aquí ha salido la arqueología. Claro, siempre sale la arqueología y dos o tres cosas más aplicadas, ¿y qué hacemos con aquellos que no tienen esa repercusión? Es decir, ¿cómo se valora el que uno haga una edición en Teubner de un autor griego o latino con repercusión internacional, pero que no reporta absolutamente nada, o que uno haga una edición de otro autor literario, o sobre todo que tengamos un gran pensador que hace esto, lo otro, lo demás allá? Eso ya, lo intangible es lo que tiene el mayor problema en la parte de las humanidades. Y por lo demás, en cuanto a la evaluación, he de decir que sigue habiendo todavía mucho que afinar para aplicarlas a las humanidades. Y no me refiero a Cataluña, me refiero al sistema español y me refiero a todas partes. Es decir, falta todavía mucho por distinguir. ¿Por qué no? O sea, sí que hay cosas que tienen que ser iguales, pero otras. Tú has puesto el ejemplo del libro frente al artículo o el artículo firmado por 20. Son peculiaridades que hay que tener en cuenta, ¿no? Y siguen sin aparecer reconocidas, y lo hemos visto hace muy poco en la evaluación de la recerca de esta universidad, ¿no? Lo que afecta a las humanidades. Y las bases de datos, bueno, pues efectivamente, las de revistas, etcétera, están bien. Ahora mismo hay muchas. A veces son discrepantes. Creo que en ese sentido no hay problema, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que dejar que se utilicen todas las de humanidades, no una o dos que parece que llevan a una limitación muy concreta. Pero bueno, yo ahora es que quería añadir una sola cosa, y es que lo que es muy importante, que no nos olvidemos, es que las
los tiros, los torpedos, vienen por la educación, pero por la educación secundaria también. No nos olvidemos de eso, de lo que está pasando con la desaparición de filosofía, con la desatención, y me salgo del ámbito de las humanidades, de las matemáticas, por ejemplo, o biología o lo que sea. Quiero decir, cuidado que a lo mejor el problema, desde luego no, a lo mejor, o sea, hay un problema de fondo ahí muy importante, con discrepancias enormes, desatención de esos aspectos en la educación secundaria y grandes especialistas de lo mismo a nivel internacional en la universidad. Eso es paradójico, creo que habría que corregirlo. Pero vamos, no está en la mano de ninguno de los que estamos aquí de momento en la mesa, ¿no? Pero es un desideratum, ¿no? Es un desideratum. Hola, buenas tardes. Yo me alegro mucho que haya como este sentimiento de unidad sobre lo que es la ciencia, pero fuera de la academia yo me encuentro a veces con otra realidad. A veces hablando con amigos, pues se llega a la idea de que el nivel de coeficiente intelectual depende de tu carrera. Parece que está estratificado como si las ciencias estuviesen en lo más alto, la parte media sería el social, y la parte baja, las letras. De hecho, hay como una especie de dicho en bachillerato que es qui no val pal social, y mucha gente de mi ámbito, de mis amigos, lo comparte. Por ejemplo, un amigo mío está en una especie de corporación, formación, que se queja de que en economía se los estudie la ideología neoliberalista y, en cambio, deje muy apartada la parte del marxismo. Y un amigo mío le respondió: haces pocos números y encima te quejas. Así que, bueno, este es como una especie de idea de que todo debería estar formulado a partir de fórmulas matemáticas, que es la verdad pura. Y yo me pregunto hasta qué punto pues, se podría cambiar esta mentalidad, porque en verdad es un problema de mentalidad. Sé que hay entidades públicas como Owen Jones y Varoufakis que, por ejemplo, están promoviendo, queriendo o sin querer, pues una nueva visión, pero fuera de la academia, ¿qué proyecto se debería hacer? Yo tengo siempre, ya he invocado el problema de la economía o de la práctica económica, ese es el problema esencial. Es decir, y esto ha producido una pérdida de valores brutales, lo que has dicho, vamos, lo suscribo totalmente, porque el único valor que prima ahora es el dinero, no hay más. Yo que enseño ética en minas, por ejemplo, el año pasado tuve un alumno, ingeniero de minas, no vienen muchos, pero los que vienen son enormemente creativos y nos permiten muchas cosas, que yo pregunto, ¿por qué has acudido a este curso? Y dijo, porque yo quiero saber si hay algún valor más que el dinero. Y le digo, mira, no hace falta ya que acudas al curso, si hubiéramos, ya tendrías matrícula. Es decir, pero tengo otro caso, tengo un biólogo que está trabajando en nanotecnología, que está estudiando si el ADN se extrae o no. Y se puso en contacto conmigo porque me dijo, profesor Muñoz, ¿me puede usted decir? A mí me gusta divulgar ciencia. ¿Cómo puedo divulgar? Porque todos mis amigos estudian Derecho y Administración de Empresas. Y se burlan de mí porque estoy estudiando estas cosas. Es decir, esto no puede ser. Y eso no es un problema, eso no es un problema ni de evaluación ni nada. Es un problema, por eso hablo ya de pacto social, queridos. O la sociedad reacciona, o la sociedad sigue siendo consumista, se va convirtiendo en siervos, y yo lo que quiero es que los intelectuales reaccionen ya y combatan. Por eso hablo de pacto social. Es que no solo eso. Hace falta un combate intelectual, queridos, porque si no, estamos perdidos. Una cosa respecto a lo que ha dicho, y no sé si es para que te sientas mejor o digas esto no tiene remedio, esto de que los de letras, pues eso que no valen para mucho y tal y cual, esto es eterno. O sea, yo cuando estudiaba había bachillerato de ciencias y letras, y los de letras nos miraban así, estos son... Un detalle, la asignatura de dibujo para los de letras tenía que ser dibujo artístico. Dibujo artístico porque era una cosa así como para, bueno, gente menos preparada, y a mí la verdad es que las manzanas y las peras me salían fatal, y sin embargo el Capitel Dorio me salía muy bien porque había hecho dibujo técnico, ¿no? Y bueno, pudimos cambiar. Pero bueno, este tipo de detalles son muy antiguos. Lo que yo estoy contando es de casi del milenio pasado. Pero veo que este refrán que has dicho tú, del que no va
a socials, ¿no? O algo así, pues ya ves que sigue. Pero vamos, hay que seguir demostrando que no, ¿no? O sea, que no nos desanimemos. Sí, muy breve, un comentario sobre la investigación fuera de academia. Yo creo que esto va a ganar mucho más importancia en los próximos años. Hay varios proyectos de ciencia ciudadanía en marcha. Nosotros, como el PRBB, por ejemplo, hacemos desde hace años proyectos con artistas y participamos en proyectos de investigación artística. Y también ahora iniciamos más colaboraciones en el ámbito de biohacking, donde en principio cualquier persona puede aprender cómo secuenciar, cómo aislar una proteína, cómo hacer su propia investigación en casa y no en un laboratorio en el PRBB. Y esto puede crear soluciones y puede crear problemas. Y entonces es un conjunto en la sociedad donde tenemos que solucionarlo. Yo, por mí, si tendría vuestra edad, estudiaría humanidades, porque que al menos yo percibo es donde está roto el mundo. El mundo no está roto que una célula de hígado sabe dividirse o no, o que lo entendemos, pero la sociedad es rota, la economía está rota, la comunicación está rota, las relaciones intrapersonales están rotas y nadie piensa, porque vemos todo en Gran Hermano y otras cosas en la tele, es que no lo sé, es grave. Es que ni un biólogo, ni un médico, ni un físico va a solucionar este tema, entonces, pero hay que solucionarlo y parece que los políticos tampoco van a solucionarlo. Entonces, tienen que ser los humanistas, pienso yo, o gente que sabe pensar. Yo diría que tendremos que cambiar aquello de pienso, luego existo, por no pienso, luego triunfo. Gracias. ¿Se oye? Hola, yo soy Jorge Miguel Pacheco, soy catedrático de matemáticas en una universidad del trópico, en Las Palmas de Gran Canaria. Y entonces, al oír sobre todo a Emilio Muñoz, me han venido un montón de recuerdos. En principio, ha citado a Mayor Zaragoza, y yo soy una víctima de Mayor Zaragoza, en el sentido de que yo he sido decano durante dos temporadas de la Facultad de Ciencias del Mar de Las Palmas de Gran Canaria, que fue un invento de Mayor Zaragoza. Se lo inventó, dijo, vamos a poner una Facultad de Ciencias del Mar. Pues bien, yo he sido una víctima, he tenido que gestionar una facultad que nadie sabía lo que era, ni nadie tenía la más lejana idea. Luego ha ido evolucionando a su aire y yo ya me marché de ella. También he sido una víctima, dentro de lo que cabe, por culpa de este señor del Presas, aquí presente, de lo de las humanidades. Yo soy matemático, bueno, mientras hacía cosas de matemáticas o de física, que es mi otra afición, pues bien, iba bien, me pedía un sexenio y me lo daban. Pero me pasé a hacer historia de la ciencia y no me han vuelto a dar sexenios. Esto es, no han vuelto. He publicado las mejores revistas de historia de la ciencia y me dicen que no, que eso no es ciencia. Por lo tanto, ¿qué le vamos a hacer? Es historia de la ciencia, pero no ciencia. Entonces, ¿qué hacer? Como diría don Vladimiro, ¿qué hacemos? ¿No? Porque, claro, los criterios son tan diferentes. Por ejemplo, hoy día los criterios para obtener reconocimiento en matemáticas son de un estricto que, a menos que pertenezcas a la escuela fundada por X y Z y te llames X y Z prima, no te dan nada. No reconoces nada. Sí, sí, es igual. Exactamente, han alcanzado la gloria y han dicho, y en esta gloria no entro más que yo y mis amigos. Entonces, claro, desde la necesidad de los humanistas, pues por supuesto, es que si no hay humanistas no se puede pensar, y esto es evidente. Yo desde que me he hecho más humanista que científico, pienso más, pero me reconocen menos. Por lo tanto, yo rompería una lanza en pro de las humanidades, pero bien hechas. Dejar que la gente no se pelee por publicar, eso es, por favor. Si todo el mundo sabe que las revistas que entran en los grandes índices son revistas muy importantes, pero la mayor parte de lo que la gente escribe no lo lee nadie. Porque no basta con decir que tiene un impacto de 3,8, que es una barbaridad en ciencias. Por lo menos que hay que mirar en toda la patulea de números que acompañan al 3,8, es decir, número de veces que se ha leído este artículo en los últimos meses, muchos son cero.
Están publicados en revistas de muchísimo impacto, nadie los ha leído, nadie los ha consultado. Entonces, claro, ¿por qué hay que delegar la capacidad de juzgar en unas instituciones, además todas ellas privadas, con ánimo de lucro, y que el Ministerio Español, el Ministerio, las consejerías y tal, dicen, no, es que lo que diga el sagrado índice JCR o el índice tal y cual, eso es lo que determina, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Como no se tomen cartas en el asunto, nos encontraremos con que nadie querrá ir a impartir una clase, la gente preferirá investigar. Eso es lo que hay. Yo es una impresión que tengo muy profunda. Como me queda poco para jubilarme, puedo protestar todo lo que quiera. Muchas gracias. Es un consuelo pensar que en las matemáticas también les pasa esto. Solo es un comentario más o menos optimista después de algunas de las intervenciones sobre el tema de humanidades. A ver, yo soy profesor de ciencias experimentales de la salud, pero sí, de Pompeu Fabra. Y para precisar. No, pero iba por mal camino cuando en COU escogí física, biología y filosofía. Y es algo que no ha abandonado y con el paso de los años pues he seguido conservando el interés. Pero seré breve, ¿no? Creo que hay que ser optimista por varias cosas. Primero, cuando en los años 60 aparecieron las primeras máquinas de diálisis renal, quien resolvió el problema de la asignación de pacientes fue la filosofía moral, lo que luego se ha llamado la bioética. Por tanto, fue muy útil y aún lo es. Y marcó una inflexión en el reconocimiento de una ciencia que parecía abstrusa para la mayoría de los mortales. Esta universidad empezó hace unos años un grado en filosofía política y economía, que tiene un notabilísimo éxito. Tiene una nota de corte superior a 12. En nuestra facultad este año hemos empezado, dentro del programa de posgrado, una asignatura entre el doctor Presas y yo mismo, que es biomedicina, sociedad y cultura. Y un 30% de los estudiantes han matriculado en esa asignatura optativa. Y hemos empezado este año un proyecto piloto de utilización de textos literarios en la docencia de la medicina. Textos literarios significa literatura. Por tanto, algo está cambiando. Quizá no a la velocidad ni al reconocimiento que se debería, pero soy moderadamente optimista en esto. Al menos desde el ámbito docente y en esta casa. Esperando que el tono sea este de optimismo, si queréis la última palabra, Lluís. Ah, perdó, és que hi ha algú que... Sí, no, clar que sí, clar que sí. Però optimisme, eh? No, sí, eh? Bé, la meva pregunta va per Lluís Rovira. Em pregunto a mi mateix quin és el paper que tenen actualment els think tanks, que no sé si hi estaves fent referència abans amb això que has dit de les institucions, que no estan potser rebent tot el pes que haurien de rebre. És això, quina inquisició tenen les humanitats en els think tanks a Catalunya i si tenen vies de sortida? Bueno, jo penso que sí, que jo crec que la majoria de think tanks que hi ha sobre diferents temàtiques sempre hi ha gent d'humanitats, fins i tot quan les temàtiques que es tracten allà no són estrictament d'humanitats, perquè s'ha dit en algun moment, la gent que ve de les disciplines humanitats aporten, per exemple, amb temes d'ètica, que s'ha comentat aquí, amb temes de pensar més enllà del que és estrictament la generació de diners i coses així, quins altres beneficis socials pot tenir qualsevol activitat, etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que els think tanks contenen gent d'humanitats, naturalment, només faltaria, i a més les aportacions jo crec que són bones, no? I, bueno, jo és que no concebo una mena d'apartheid de les ciències on les humanitats quedin al marge. Jo sempre he vist que participen amb més o menys naturalitat. És veritat que a vegades hi ha entrebancs o hi ha determinades mesures que infrafinancen o fan alguna actuació que resulta lamentable. Sense anar més lluny, el programa Horizon 2020 de la Unió Europea ha deixat de finançar ha reduït molt el pressupost dels programes d'humanitats que es finançaven, no? I l'excusa és, sí, però és que la gent d'humanitats ja pot participar igualment en els projectes de programes d'altres matèries.
que és veritat, però tampoc és raó per minimitzar els fons dedicats a matèries d'humanitats. No sé, jo penso que la gent que feu humanitats, jo sóc biòleg, jo no sóc de l'àmbit de les humanitats, però jo penso que la gent de les humanitats heu d'anar amb naturalitat, amb l'orgull ben alt del que heu fet, del que fareu i del lloc on veniu, sense cap problema, tractar de tu a tu a qualsevol altre investigador d'altres matèries i ja està. I òbviament lluitar pels vostres drets de que els recursos siguin proporcionals a les vostres matèries, igual que ho són a d'altres, etcètera, etcètera. No? Jo crec que cal afrontar-ho amb el màxim de naturalitat i ser molt tossut, sobretot ser molt tossut, que normalment això funciona bé. No tengáis ningún complejo, combatid porque tenéis argumentos y hay que introducir el argumento en la vida real. Bien, si no hi ha cap més pregunta, si no hi ha cap més indicació d'optimisme, acabem aquí. Jo us vull donar les gràcies als ponents, a tots els que heu participat en l'organització i sobretot als estudiants, diguem-ne, perquè les humanitats tenen futur, és evident, això està clar, però sobretot és a través vostre. Moltes gràcies i salut.